5 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la mañana de cada día. Jornada de hoy, martes 25 de julio del 2023. Ya estamos nuevamente en la recta final de este séptimo mes del año. Aquí estamos en vivo, en directo. Luego acá hay un jape para poder acompañarles a ustedes en vivo y en directo en esta jornada donde le vamos a estar brindando toda la información, ¿eh? Los sucesos de las últimas horas y, por supuesto, los bloques que hoy vamos a tener, porque vamos a jugar, vamos a divertirnos y también les vamos a estar informando. Luchi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Chiche. Buen día a todos los televidentes. Muy bien, muy lindo martes. Bella semana que se viene. Sí. Está un tanto fresquito. Yo les dije ayer, lindo, no se confíen del calor porque esta semana va a bajar la temperatura. Así que más adelante vamos a dar todos los datos completitos del tiempo mientras nosotros saludamos a nuestro hermoso equipo. Buen día, Aníbal. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia de la mañana de cada día. Y hoy, para hoy se espera que el presidente del Congreso, el presidente del Senado, Silvio Velar, finalmente remita al juez Gustavo Amarilla el desafuero de Erico Galeano, atendiendo a esto también que ayer la Cámara de Apelaciones confirmó todo lo actuado hasta ahora por el juez Gustavo Amarilla, en consecuencia vía libre para que el magistrado convoque a una audiencia para la imposición de medidas cautelares al parlamentario colorado procesado por lavado de dinero y asociación criminal. No está de más recordar que la Fiscalía pidió la prisión preventiva del legislador. Bueno, vamos a estar hablando de eso en este día martes. También saludamos porque hoy hay que hablar de deportes, por supuesto. Y hoy está aniversario de Olimpia, ¿eh? Así que el saludo para todos ellos. Edwin, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va, Chiche, Luchi, Aníbal, a todo el equipo? El saludo, bienvenida señora, bienvenido señor. A la mañana de cada día, sí, 121 años cumple Olimpia. Es impresionante el historial que tiene el decano. Vamos a estar hablando de eso. Felicidades a todos los hinchas de Olimpia. Por más de que no hayan arrancado bien el semestre, las glorias nadie se las quita. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del partido de Libertad también. Un partidazo ayer con Guaireña. Perdía en un momento dado 3-1 Libertad. Terminó dándolo vuelta, ganó 4-3. Así que de eso y más vamos a estar hablando, esperando el debut de Diego Gómez también hoy, a ver si se da en la Leagues Cup del norte de este continente, enfrentando al Atlanta United. Muy bien, gracias Edwin. Aníbal, antes de seguir. Le robaron una motocicleta a un joven. Lo acababa de comprar, 400 kilómetros nomás tenía su moto. Ay, no. Después les cuento, el mejor sitio para enfriar objetos robados. Epa, ¿no solamente moto? Sí, 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 moto. De todo un poco. En el sitio, hasta moto es lo que cabe. Ah, por el lugar, el espacio. Por el espacio. Ay, epa. Qué expectativa. Pero es especial para el enfriamiento. Ah, bueno, ya me está generando intriga, sí, así que esto es un avance ideal para que ustedes se queden acá. Sí, me parece que sí. Bueno, listo para arrancar y lo hacemos con Luchi. Vamos rápidamente al pronóstico para saber cómo va a estar hoy, que estaba fresquito, de la mañana y vamos a hacer este primer recorrido express de los datos del tiempo para que usted, señora, señor, pueda salir bien preparado de su casa si se está levantando recién. Hoy con una máxima de 25 grados, una mínima de 17 grados, fresquito, fresquito, 84% de humedad y el cielo estará parcialmente nublado. Veamos ahora los datos del tiempo por horario, tanto para la mañana como para la tarde y también para la noche en este martes. Bello de julio, de mañana una máxima de 23 grados, mínima de 17 grados, como la temperatura que tenemos ahora mismo, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Esto se va a mantener tanto de tarde como de noche, de tarde ya con una máxima de 25 grados, mínima de 23 y de noche con una máxima de 23 grados y una mínima de 18 grados, con el cielo bastante nublado. Así que a preparar el sajito porque nosotros a las 6 vamos a hacer el recorrido completo, completo de nuestro pronóstico del tiempo. Para el próximo 1 de agosto quedó pospuesto el inicio del juicio oral público para el proceso de comiso autónomo de los bienes de Darío Mese, de su hijo Dan Wolf,
Existen bienes por al menos 150 millones de dólares que podrían pasar al Estado paraguayo. El Tribunal de Sentencia dio intervención a tres abogadas para defender los intereses de los Messer. Existe un proyecto de 4 meses por 44 millones de dólares para poder, en este caso, recuperar, por 4 millones de dólares, digo bien, para poder recuperar las dunas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció un proyecto para esta recuperación de las icónicas dunas de San Cosme y Damián, que ayer te mostrábamos aquí en la mañana de cada día. Este destino turístico desapareció días atrás luego de verse totalmente tapado por las aguas del río Paraná. Desde la institución indicaron que la intención inicial es hacer un refulado para luego edificar una protección perimetral del espacio y así evitar una nueva desaparición. A la espera de su aprobación y puesta en marcha, la ejecución de los trabajos tendría una duración de 4 meses y la inversión rondaría los 4 millones de dólares. Hablemos de lo que ocurrió con Greta Thunberg. Ella es una activista ambiental y fue condenada a pagar una multa tras ser hallada culpable de desobedecer a la policía. Este hecho se dio en junio, cuando Greta bloqueó el puerto de Malmo en Suecia en una protesta por la emergencia climática. Esta joven tiene 20 años y deberá abonar 1.500 coronas suecas como penalización. También deberá destinar 1.000 coronas suecas a un fondo de víctimas de delitos. Estas sumas se traducen en unos 240 dólares en total. Y la otra historia que se acaba es la de Efraín Alegre, ya que la jueza Diana Carvalho finalmente desestimó la denuncia presentada en contra del ex titular de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones, quien había sido denunciado por un supuesto faltante de 37 millones de dólares en el MOPC. Esta denuncia fue presentada en su contra por el entonces senador Martín Arévalo. La denuncia al archivo. Las noticias nos llevan hasta Ñembucú, específicamente hasta la ciudad de Pilar, y tenemos que hablar de esta triste noticia porque fue un trágico fin de un caso de maltrato animal. Un caballo murió en plena jineteada en Ñembucú. El animal no soportó el esfuerzo al que fue sometido en medio de una jornada muy calurosa y sin tiempo para beber agua. Simplemente lamentable. Nueva decisión tomada por el siempre polémico Elon Musk. Se acabó la red del pajarito azul en Twitter. La popular red social cambia de logotipo luego de muchísimos años de identificarse con este pajarito azul. Y su logo ahora será una letra X blanca con fondo negro. Esta decisión estuvo a cargo de su propietario Elon Musk. Bueno, hablando de ver pajaritos, a un árbitro en Capiatá lo golpearon, fíjense, en realidad, a toda la terna arbitral. Árbitros fueron golpeados por aficionados de un club al que se le anuló un gol, faltando pocos minutos para finalizar un partido. El hecho se produjo en la cancha del Club Universo, ubicada en la compañía 11 Toledo Cañada de Capiatá. Según el informe policial, el encuentro se desarrollaba sin mayores inconvenientes y al minuto 42 del segundo tiempo, un gol fue anulado por offside, lo cual ofuscó a los aficionados del equipo visitante. Estos empezaron a invadir el terreno agrediendo físicamente al árbitro principal y a sus asistentes. Cinco de la mañana, 40 minutos, vamos a la etapa de los diarios aquí en el SNT y vamos a compartir con ustedes la primera portada, Recorrido Express. Empezamos con ABC Color. Hijo de Fretes ocultó bienes por casi 2.500 millones de guaraníes. Asdrúbal sería principal testaferro del exministro de la Corte. Examen de correspondencia de la Contraloría sobre Asdrúbal Fretes arroja que entre el 2008 y el 2016 no se reportó el millonario monto en ninguna de sus declaraciones juradas. Entonces, trabajaba en la Fiscalía General del Estado con un salario inicial de 2.724.000 guaraníes. En ese lapso, realizó inversiones inconsistentes con sus ingresos. Bueno, también aparece como beneficiario, años después, con acciones de su padre, Antonio Fretes, sin que existan registros de trazabilidad del citado traspaso. Vamos a la foto, el resultado del operativo Némesis, que estuvimos informando desde bien temprano el día de ayer. Golpe al microtráfico, aún insuficiente,
Sí, esto dado que los objetivos eran varios grupos rivales, incluidos el clan Rotella y el PCC, Aníbal. Sí, señor, y estuve leyendo que de los 23 objetivos sospechosos buscados, cayeron 3, según este diario. Otro diario dice cayeron 4. Pero bueno. Claro, para poder saber la efectividad del procedimiento. Sí, sí, sí. Ahora, impresionante el despliegue definitivamente. Y aquí estamos viendo las personas detenidas el día de ayer. Sí, señor. Vamos a la contratapa deportiva con Edwin. 121 años con las barbas en remojo, dice el título. No es precisamente el mejor 25 de julio para el Club Olimpia. 1902 fue el año de fundación. El decano del fútbol paraguayo, 3 veces campeón de la Copa Libertadores, no arrancó bien el segundo semestre y cumplía las 3 fechas del torneo clausura, perdió las 3. Aparece último en solitario en la tabla y tiene una dura parada por la Copa Libertadores ante Flamengo la semana que viene. Arriba tenemos el fixture. Arranca el campeonato el viernes, fecha 4, General Caballero Luqueño en Juan León Mallorquín a las 5 de la tarde, Guaraní Nacional 19:30 en cancha de Guaraní. Los demás partidos, 2 el sábado, 2 el domingo, ya lo vamos a repasar. Bueno, estaremos atentos. Estaba escuchando desde 1952, Olimpia no perdía de manera consecutiva tantos partidos. Fue la última vez que arrancó un torneo con 3 derrotas consecutivas. Sí, no, impresionante. Y si le agregamos el San Lorenzo, 4. 4 partidos. Cierto, de Copa Paraguay. De Copa Paraguay. Bueno, vamos a la portada del diario Última Hora. Joven Vida fue cegada porque se le fue la mano al asesino. Detenido confesó autoría del crimen del conductor de Bolt para robarle su celular, pese a que la víctima no se resistió al asalto. Bueno, colegas, el afectado exige justicia y seguridad, hasta incluso caravanas y toda una manifestación que están preparando los conductores de Bolt. La foto dice lo siguiente: estación cloacal, no de buses. Bueno, los vecinos se quejan justamente porque desde la terminal de ómnibus de Asunción tiran desechos cloacales que generan un ambiente insalubre, ¿eh? Ahora estación de ómnibus ya no más terminal de ómnibus. Sí. Bueno, vamos a la contratapa. Recién Edwin decía, un árbitro fue rodeado por jugadores. Sí, señor. Y le golpearon. Sí, vio pajaritos. Yo fui testigo cuando el árbitro le pega a un jugador. ¿Sí? Liga Limpeña el domingo, estoy buscando los videos, tiene que haber un video. Ah, ¿en serio? ¿Con justa, ahora? ¿Con justa razón o no? No, no puede ni donde, ni la autoridad, porque te rodea, vos le das un codazo al jugador. Ah, le pegó al jugador. Sí. Bueno, vamos a buscar las imágenes, vamos a poder tener. Primera división, Liga APF. Y APF. Estamos hablando de árbitros profesionales, sí, definitivamente. Señor. Bueno, habría que buscar nombre y apellido, Dan, por la duda, porque claro, debería tener consecuencias. Bueno, triunfazo para seguir arriba. Libertad, que ayer parecía iba a quedarse con las manos vacías, sobre todo en el primer tiempo, mal primer tiempo de Libertad. Con gran reacción, tumbó a Guaireña de local 4-3. Perdía 3-1 en un momento dado del segundo tiempo. Terminó dándolo vuelta. 4-3, la figura para este diario fue Tito Villalba, que marcó 2 goles, también marcó Barbosa. Y en la foto aparece Vareiro, que hizo el otro gol. ¿Sí? Muy bien. Libertad, sinceramente, para en partidos complicados sacar pecho y seguir sumando. Es el único puntero, arranque perfecto. Ganó los 3 de los jugados en el clausura. Muy bien, ya saben que a las 7:30 tenemos el bloque deportivo con Edwin, con Bruno. Y obviamente después de las 6, más tapas diarios y más contratapas deportivas, por supuesto. Porque ahora llegó el momento de hablarte a vos que estás viendo el programa para que te cuides, porque bajó la temperatura, Luchi. Bajó la temperatura, escuché ya unos estornuditos, sí, aquí en el set hace un rato. Así que por favor, a cuidarnos, a cuidar ese sistema inmunológico, a reforzar esas defensas. Por supuesto que con Apelsin C más zinc para una doble protección del organismo. Antes de salir de casa, toma tu Apelsin y sentite súper protegido. Y si no tenés aún en casa, llama ya mismo a la farmacia más cercana y compra tu protección del día con Apelsin. Bueno, es un buen momento para agarrar el teléfono y empezar a enviar mensajes de texto. Si tiene que ser SMS, nada de WhatsApp, nada de redes sociales, nada, la vieja escuela. Mensaje de texto, SMS, tenés que enviar SNT al 2222. Envía ahora tu mensaje y podés ganar mañana 2.500.000 guaraníes, porque los sorteos son los miércoles. Convertí este mes de la amistad, que ya está en su recta final y que el próximo domingo es el Día del Amigo, en un recuerdo millonario. Envía ahora SNT al 2222. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidad de ganar. Y si participás de la trivia, respondiendo las preguntas correctamente sobre la mañana de cada día y la programación del SNT, podés sumar más y más cupones, así que participa ya mismo. Bueno, a ver, 14 minutos para las 6. Aníbal nos da un adelanto de lo que se viene para el próximo bloque en materia informativa.
Y ayer estuvimos reportando ya también de un crimen acontecido en J. Augusto Saldívar. Finalmente, el principal sospechoso ayer, junto con un abogado, se presentó en la comisaría jurisdiccional y ya está a disposición del Ministerio Público. Hasta ahora el hombre no hizo declaración alguna, tampoco su abogado, supuestamente recién el día de hoy, al menos el profesional del derecho, estaría hablando, explicando lo que se le atribuye a su representado. Bueno, estaremos ampliando esto y muchas más informaciones a la vuelta de la pausa. Mañana 50 minutos, 17 grados 4, imágenes, la antena del SNT, jornada con nubosidad y estamos observando evidentemente que todas las luces siguen encendidas y esto 17 grados 4, no te confíes porque está bastante fresco, ¿eh? Esto ya te avisamos más que nada para los chicos que se están preparando también para ir al cole y el tránsito que volvió con todo el día de ayer definitivamente. Uno de los temas más mencionados tiene que ver con el tránsito y obviamente la cantidad de vehículos en la zona de las instituciones educativas. Así que a tener en cuenta esto, a salir con tiempo y a llegar para poder dar a los chicos la educación en esta semana que volvimos todos después de las vacaciones de invierno a las clases. Vamos hasta Aníbal, vamos a brindarles la información. Empezamos una ronda informativa aquí en la mañana de cada día. Bueno, un joven estaba llegando a su casa en Villa Elisa a bordo de su motocicleta que la había comprado recientemente en esta moto. Sí, esta mínimo te sale 10 a 12 millones de guaraníes. Chiste, tiene una igual, ¿verdad? Sí, muy parecida. Un trail, ¿verdad? Sí, esa misma. Sí, pero tiene un... Pero es la misma, así de 150 centímetros cúbicos, etcétera, bueno, etcétera. ¿Nuevita? Sí. ¿O guajea es, joder? Delincuentes, fascinerosos, criminales, malevos, lo interceptan y le despojan la moto. Por suerte la motocicleta tenía GPS y se llevó a un lugar para su enfriamiento. Estratégico. Se llevó al cementerio de San Antonio. Ese era el lugar. Ese era el lugar, sí. ¿Y qué mejor lugar para el enfriamiento ahora que el cementerio? Estaba llegando y encontraba. Bueno, y la policía empezó a buscar. Y encontró en el cementerio de San Antonio. Gracias al GPS. Claro. Exactamente. Bueno, por supuesto, felicidad absoluta para el dueño de esta motocicleta. Una recuperación de una motocicleta. La víctima fue... O sea que le despojaron en su motocicleta de la avenida Américo Pico, casi San Jorge. Cuando iba a salir de su domicilio, le insertaron dos tipos y le llevaron su motocicleta. Ya que la motocicleta contaba con GPS, con los patrulleros empezamos una persecución y lograron abandonar la motocicleta en el cementerio de San Antonio. Uno de los supuestos autores tenía armas. Y hablemos ahora de lo que ocurrió, digo bien, en la ciudad de Villa Elisa. Estuvimos hablando de esto al inicio del programa y ahora de actualizar este caso, ya que se entregó el sospechoso de homicidio. Estamos hablando de Milciades Diosnel Trinidad Monjes. Él tiene 37 años y está sindicado como el autor del asesinato de Edgar Rafael Muñoz Ortiz en horas de la madrugada del lunes en la ciudad de J. Augusto Saldívar. El aprendido llegó por iniciativa propia y estuvo acompañado de su representante legal. Llegó así a la comisaría 33 y tenemos la nota de la mano de Mariano y Anderson. Se presentó en esta dependencia ya con el abogado, el supuesto autor del homicidio ocurrido, Milciades Diosnel Trinidad, de 37 años de edad, donde el mismo se presentó en esta comisaría para ponerse a disposición de la justicia. ¿Él no me mencionó algo, señor Mujeres? Él mismo no me mencionó ni ninguna palabra, ya que el abogado manifestó que el día de la fecha iba a hablar en la fiscalía, en la sede de la fiscalía. ¿Solo se presentó con su abogado entonces? Él mismo se presentó con su abogado. Nosotros presumimos que él ya se vio encorralado, ya
porque ya todo el organismo de la policía le está buscando el área central y por esa razón nosotros presumimos que él mismo se presentó en esta dependencia. Por disposición fiscal, el supuesto autor fue llevado hasta la dependencia de investigaciones de área central. Bueno, más noticias y temas de noche y madrugada lo vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana, porque ahora queremos hablar de Quitadol, que nos acompaña con el Quitadol Forte. Este ibuprofeno 400 mg es lo necesario para poder sentirte bien. Tenés este producto que es antifebril, analgésico y antiinflamatorio. Vienen 20 comprimidos. Aparte, en pantalla estás viendo toda la línea de productos que trae Quitadol, porque tenés también el Quitadol Grip, tenés el Quitadol Plus, también vas a poder encontrar el Quitadol Gel, el Quitadol Rapid y las mujeres, para esos días, el Quitadol Fem. No te olvides que estas presentaciones están disponibles para vos en todo el país. Trae una acción eficaz y segura que te brinda un alivio total. Por algo es la marca ibuprofeno preferida a los paraguayos y fue nuevamente ganadora en este año 2023, específicamente en mayo, como Top of Mind. Significa que ante la consulta a la ciudadanía de qué toman para un dolor, la gente responde Quitadol. Quitadol es de las calles Puyupe. Quitadol, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el SNT. Seguimos invitando a la gente a que participe e interactúe con nosotros. Por supuesto, atención a todos los televidentes, porque nosotros seguimos premiando con la pregunta del millón. Les invitamos a poner a prueba sus conocimientos y ganar vales en compras de los supermercados Stock por el valor de 1.000.000 de guaraníes. Así que estén atentos, porque durante todo el día van a estar viendo un zócalo que aparecerá de sorpresa durante la programación con la pregunta que deberán responder en tan solo 10 segundos a través de mensaje de texto enviando la palabra millón al 44405 o también escaneando el QR que aparecerá en pantalla. De lunes a viernes desde las 22 horas vamos a anunciar a los 12 ganadores que tendremos por día, así que anímate nomás ya y participa gratis a la pregunta del millón. Bueno, muy bien, nos vamos preparando para ir a la pausa, porque a la vuelta de la pausa vamos a estar teniendo el pronóstico del tiempo a nivel nacional. Dato importante, comuníquense con nosotros, estamos con nuestra línea de WhatsApp, también tenemos las plataformas digitales de la mañana cada día. ¿Por qué? Porque nos van a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. También van a poder encontrar la página web de www.snt.com.py para vernos de cualquier parte del mundo y, por supuesto, en las plataformas digitales de cada uno de nosotros que estamos, obviamente, en las redes sociales para que puedan interactuar, dejarnos sus comentarios y todo lo que necesiten. Por ejemplo, @elunestorrer, @danielespinola, @luchigarcia, @chichecorte, sin ningún problema nos van a poder encontrar para poder seguirnos también, enterarse de todo lo que pasa en el programa. Por supuesto, a partir de las 6 hacemos entonces nuestros recorridos completos porque tenemos muchísima, muchísima información para ustedes. Quédense ahí. Mañana en punto, 17 grados la temperatura en este bello martes 25 de julio. Está por amanecer, seguro se están por levantar ahí, se están preparando para la oficina. Los chicos están retornando a clases después de las vacaciones y nosotros, por supuesto, tenemos el primer recorrido completo de los datos del tiempo. Apelsin C te acompaña esta temporada para reforzar tus defensas ante el cambio de clima. Presenta el pronóstico del tiempo. Muy bien, veamos cómo estará el día de hoy en general, porque está un tanto fresquito ya, 17 grados, así que evaluemos cómo continuará el día. Hoy con una máxima de 25 grados, mínima de 16 grados, el cielo se mantendrá así nubladito y vamos a tener una humedad del 85%. Veamos ahora nuestros datos por horarios, tanto para la mañana, para la tarde y para la noche. Porque seguro algunos se levantan recién, planean su día, llegan de noche a la casa.
de mañana con una máxima de 23 grados, mínima de 16 grados, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Esto se va a mantener tanto de tarde como de noche. Ya de tarde con una máxima de 25 grados, una mínima de 23, el cielo nublado también. Y de noche una máxima de 23 grados y una mínima de 18 grados. Veamos ahora nuestro pronóstico extendido para los siguientes días que vienen, tanto para el miércoles como para el jueves y también para el viernes. El miércoles con una máxima de 24 grados, mínima de 16, ojo porque habrán posibles chaparrones, 42% de probabilidades de lluvia y vientos del sur que continuarán el jueves con un 21% de probabilidades de lluvia, mínima de 21 grados. Máxima, digo bien, perdón, y mínima de 14, o sea que va a ir bajando la temperatura esta semana. Y el viernes ya una máxima de 23 grados y una mínima de 16 con 54% de probabilidades de lluvia y vientos del sur que se mantienen. Hagamos ahora nuestro recorrido virtual por los distintos departamentos de nuestro país. Ya en pantalla nuestro mapa, también nuestra placa, y arrancamos así nosotros con el departamento de Alto Paraguay. Allí viene arriba, como siempre, con una máxima de 35 grados. Ojo porque un calorazo en Alto Paraguay, ¿eh? Mínima de 18, cielo parcialmente nublado y vientos del norte. Seguimos así con mis queridos amigos de Ciudad del Este, de Mingaguazú, el departamento de Alto Paraná, con una máxima de 28 grados, mínima de 18, prácticamente igual a como estamos ahora, cielo nublado y vientos del noreste. Seguimos así este recorrido, ahora tocará el departamento de Amambay, con una máxima de 30 grados, mínima de 18, cielo parcialmente nublado con el sol que va asomándose de a poquito y vientos del noreste. Continuemos ahora con nuestro querido departamento de Central. Me sigue escribiendo la gente de Mariano Roque Alonso, ¿eh? Por lo visto se alegraron de vernos ahí en la expo, así que saludos a todos. Ya nos encontraremos nuevamente el otro año. Bueno, Central, máxima de 25 grados, mínima de 16, continúa el fresquito, cielo nublado y vientos del sur. Continuemos así con nuestro querido departamento de Concepción, con mis amigos ahí del Azaí. Concepción, máxima de 33 grados, calor, calor también en Concepción, mínima de 18, vientos del norte y el cielo parcialmente nublado, también con el sol que va queriendo salir de a poquito. Y por último, pero no menos importante, vayamos allí abajo en la ubicación de nuestro mapa con el departamento de Itapúa. Saludos a la gente de Encarnación, nuestra perla del sur. Máxima de 25 grados, mínima de 17, igual ahora, cielo nublado y vientos variables. Muy bien, este fue nuestro primer recorrido completo. Quédense ahí porque nosotros vamos a actualizar nuestros datos del tiempo a las 7 en punto. Hoy, Apelsin C nos da doble protección. Apelsin C más zinc, con la acción de la vitamina C y el zinc, que potencian y refuerzan el sistema inmunológico. Apelsin C más zinc, doble protección. Calidad FAPASA. Apelsin C te acompaña esta temporada para reforzar tus defensas ante el cambio de clima. Presentó el pronóstico del tiempo. Vamos a los titulares de hoy martes 25 de julio del 2023 y la pregunta, ¿fue intento de rescate? Dos sujetos armados habrían intentado rescatar a un recluso en el penal de Tacumbú. El hecho se dio en un laboratorio privado de Barrio Obrero, donde Cándido Ulises Zelaya Flores fue llevado para realizarse unos análisis. Esto ocurría en el Alto Paraná. Un hombre fue asesinado. Ahí estamos viendo imágenes del momento en que se produce este hecho. Las imágenes muestran la llegada a esta estación de servicios. Roger Felipe Neves, supuesto miembro del PCC, sería el asesino, el responsable de este crimen.
cae el presunto asesino del Volt. Estamos hablando de Anderson José López Fernández, sindicado de acabar con la vida de Gustavo Jara en la ciudad de Villa Elisa. Asimismo, se incautó el arma utilizada para el crimen y el celular de la víctima fatal. Aún falta detener a una tercera. Bueno, vamos rápidamente a la etapa de los diarios. Recorrido que empezamos en esta franja horaria para todos ustedes aquí en la mañana de cada día. Vamos a la portada del diario ABC Color para poder empezar el recorrido. Vamos a tener los medios impresos y también los medios digitales en este horario para poder compartir con ustedes. Aquí está la portada de hoy de ABC Color en este martes 25 de julio. Hijo de Fretes ocultó bienes por casi 2.500 millones de guaraníes. Asdrúbal sería principal testaferro de exministro de la Corte. Examen de correspondencia a la Contraloría sobre Asdrúbal Fretes arroja que entre el 2008 y 2016 no se reportó el millonario monto en ninguna de sus declaraciones juradas. Entonces trabajaba en la Fiscalía General del Estado con un salario de 2.724.900 guaraníes. En ese lapso realizó inversiones inconsistentes con sus ingresos. También aparece como beneficiario, años después, con acciones de su padre, Antonio Fretes, sin que existan registros de trazabilidad del citado traspaso. Vamos a la fotografía, golpe al microtráfico, aún insuficiente. Bueno, un total de 27 allanamientos en 5 zonas marginales de Asunción se realizó ayer en la madrugada bajo el nombre del operativo Némesis, dado en este caso que los objetivos eran varios grupos rivales, incluidos el clan Rotela y el PCC Aníbal. Sí, señor, de los 23 sospechosos buscados, de los 23 objetivos, según este diario, fueron 3 los que cayeron. En otra publicación hablan de 4 detenidos, o sea, de los 23, 4. Uh-huh. Bueno, esto fue un tema que ayer estábamos realizando el acompañamiento con el equipo de prensa en horas de la madrugada. Sí, señor. Más informaciones, más títulos. Desaparecen 2 grandes empresas de la declaración jurada de Erico, gasolinera y tabacalera. Se olvidó. Increíble. Bueno, vamos a otro título. Itaipú estará en manos de denunciado por actos de corrupción. Estamos hablando de Justo Zacarías Girón, que ayer también hablaba aquí en la mañana de cada día. IPS usó irregularmente bienes como garantía. Bueno, el Agro Shopping son 25 años con sus clientes, en este caso evento, para que la gente pueda comprar productos frescos, 25 años ya. Vamos ahora a la contratapa del diario ABC Color. 121 años con las barbas en remojo, dice Itale Silva tirándose agua fría a la cabeza. No es precisamente el mejor 25 de julio en el Club Olimpia, fecha de fundación, 1902. Es el año, 121 años conmemora de vida el glorioso, el más glorioso de nuestro país, el único ganador de la Copa Libertadores, Intercontinental, Recopa, etcétera, etcétera, etcétera. No arrancó bien el segundo semestre y cumplidas las 3 fechas del torneo clausura, perdió las 3. Y eso que la semana que viene debe enfrentar al Flamengo por Copa Libertadores. Arriba, vamos al fixture, fecha 4 del torneo clausura. General Caballero Luqueño en el Carandú el viernes a las 17. Mismo día para Guaraní Nacional en cancha de Guaraní a las 19:30. El sábado, Trinidense, que no arrancó tan bien el torneo clausura, recibe en el Villa Alegre de Encarnación a Olimpia a las 4:30. Mismo día para Meliano Libertad, en cancha de Sol de América a las 19. El domingo, Guaireña Tacuarú, en el Parque del Guairá a las 16:30 y cierra la fecha, también el domingo, Resistencia recibiendo a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco a las 18:30. Muy bien, vamos a la siguiente portada, vamos a última hora. Joven vida fue cegada porque se le fue la mano al asesino. También habla del operativo Némesis. Por fin la policía hace un gran operativo contra el microtráfico, pero bueno, depende de cómo se lo miren, ¿no? Claro, por los resultados de la cantidad de detenidos, claro, que estaban siendo buscados. Volviendo al tema del joven asesinado trabajador de la plataforma de transporte. Sí. Detenido confesó autoría del crimen del conductor de Volt para robarle su celular, pese a que la víctima no se resistió al asalto. Bueno, los colegas del afectado exigen justicia, seguridad. Ayer tuvieron una larga caravana que generó caos en el tránsito. Claro, acá la inseguridad no solamente es para el conductor, también para el pasajero. Porque ya tuvimos, claro, muchas denuncias de que el conductor termina asaltándole al pasajero. Sí, señor. O cometiendo algún otro hecho punible en perjuicio del pasajero o pasajera, por sobre todo. Lo que dejan visto es que evidentemente necesita un sistema de seguridad esta plataforma, sí, de todas las que están operativas en nuestro país. Y supuestamente recién en diciembre
esta plataforma estaría ajustando sus exigencias. Y ahora lanzó ya un seguro, justamente para poder empezar a esos pasos previos que decís, Aníbal. Vamos a la foto. Estación cloacal, no de buses. Bueno, insoportable, dice el título. Vecinos se quejan porque desde la terminal de ómnibus, o la estación de ómnibus ahora de Asunción, tiran desechos cloacales que generan ambiente insalubre. Así lo abierto, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a los títulos laterales. Senado con un llamativo retraso para comunicar al juez el desafuero de Erico. Titular del Congreso alegó mucho trabajo. Anunció que hoy va a estar remitiendo al juez Gustavo Amarilla, informándole que Erico Galeano ya fue desaforado. Debajo tenemos otro título. Informe sobre pobreza refleja amplia brecha entre sectores rural y urbano. Con balsa se alivia caos en puente que une a Encarnación con Posadas. Vamos a tres títulos más que aparecen en pie de etapa de última hora y tiene que ver con Zacarías. Se buscará un acuerdo sobre Itaipú que beneficie a generaciones. Hay buen diálogo entre Peña y Lula, dice, en este caso, Zacarías. Orbea aclara 5 dudas sobre la futura Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y defiende su eficiencia, fusión entre aduanas y tributación. Un título más, con el retorno a clases volvieron las largas filas en el tránsito vehicular. Colapsaron las avenidas de Asunción, pero ayer también este colapso se dio por la caravana de las plataformas de movilidad digital. Bueno, vamos a la contratapa última hora. Edwin, ¿qué tenemos? Triunfazo para seguir arriba, dice el título. Libertad con gran reacción tumbó a Guaireña de local por 4-3. La figura al Tito Villalba, pero la foto es de Antonio Vareiro. Se hace costumbre, dice también el recuadro en color naranja, Alexander Barbosa. Libertad expuso tras el triunfo ante Guaireña. Dijo, pude ayudar al equipo, convirtiendo y asistiendo también. Es bueno Barbosa, hasta que se le suelta la cadena de repente. Más abajo tenemos el fixture, ya les decíamos, 2 partidos el viernes. General Caballero Luqueño en el Carendel a las 17, Guaraní Nacional en el Rogelio Olivieres 19:30. El sábado Trinidense Olimpia, Villalegre de Encarnación 16:30, Ameliano Libertad en el Luis Alfonso Yani, esa es la cancha de Sol de América en Villa Elisa, a las 19. El domingo, Guaireña Tacuare, Parque del Guairá a las 16, Resistencia Cerro, Defensores del Chaco 18:30. Gracias, Edwin. Vamos a la siguiente portada. Llegamos a La Nación. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Arriba vemos la fotografía de quien será el próximo responsable de Petropar, Eddie Jara. Futuro presidente de Petropar bajará el precio del combustible primero 100 días. Vamos a otro de los títulos en la parte superior y tiene que ver con Paraguay. Garantía del secreto tributario da tranquilidad a futuros inversores. Título principal de este diario, Peña va a Brasil para agenda con gobierno y empresarios. Visita de 3 días para potenciar futuras inversiones brasileñas. El presidente electo Santiago Peña llega hoy a Brasil y estará hasta el jueves próximo desarrollando un intercambio de experiencias con empresarios del vecino país y potenciando la posibilidad de inversiones brasileñas en Paraguay. Peña tiene prevista para hoy una reunión con João Carlos Saad, presidente del holding brasileño Red Bandeirantes de Comunicación. Además, mantendrá un encuentro con el presidente Lula da Silva para tratar temas de interés de ambos países. Dato que ya se lee como título principal. Tal cual. Vamos ahora a la imagen de La Nación, Aníbal. Y tiempo nublado y con descargas eléctricas en el Partido Liberal Radical Auténtico. Derrotado múltiple, no resigna el cargo. El directorio del PLRA dispuso que la convención liberal del próximo 6 de agosto se realice en la municipalidad de Fernando de la Mora. Pero Efraín Alegre, de manera unipersonal, dijo que la asamblea se realizará en Asunción. El dirigente Celso Kennedy sostuvo que Alegre quiere dispersar a los convencionales y evitar así su destitución. Bueno. Qué complicado está lo del PLRA. Sí, se pelean todos, están divididísimos. Sí. Muy divididos. Solo 4 de los 23 objetivos fueron detenidos durante el operativo Némesis, es el dato que le veníamos diciendo. Difiere una persona detenida más. Sí. Bueno, completamos así la portada de La Nación, vamos al Deportivo. Sí, señor, en el Deportivo, en la foto Antonio Vareiro, Libertad está endemoniado, dice el título. El equipo repollero sigue en la cima y saca chapa de campeón. En una remontada espectacular, el cuadro Bumarelo, luego de ir en desventaja 3-1, terminó ganando a 4-3. Gran victoria de Libertad. El demonio Vareiro festeja su gol, que fue el cuarto justamente. Más abajo, título Zocalero, Argentina, dice el título. Boca Juniors quiere desligarse de Oscar Romero. ¿Viene a hacerlo o no viene a hacerlo? No viene ni por si acaso. ¿No? Okay. Y no, es muy caro para el mercado, Chiche. Aparte, ¿qué va a venir con el respeto debido a jugar Copa Paraguay y torneo local?
Si Cerro estaba en la Libertadores o por lo menos en Sudamericana, habría alguna chance, ¿verdad? Se habla que puede ir al Ciclón, pero de Boedo, volver a San Lorenzo Almagro, que sí tiene partido pendiente de octavos de final de Copa Sudamericana, por ejemplo. Y que está pasando un momento interesante en Argentina, si bien River es campeón, San Lorenzo estuvo ahí en la zona alta de la tabla. Él sale, Romero sale por culpa del técnico, ¿verdad? Romero sale porque llega Almirón y no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. ¿Le podemos repatriar? Eso le decía a Chiche. Para ¿hay mí, todavía plazo? Para mí hay plazo, pero para mí imposible que venga a Cerro. ¿Va a venir? ¿Y a qué va a venir a jugar? ¿El torneo local y Copa Paraguay? Ya que no juega en vez de... ¿Y el dinero dónde vas a sacar? Es lo que cuesta Romero. Y caro es. O sea, jugadores que están entre 29 y 30 años, en este caso los Romeros 30, y tienen que quemar sus últimos cartuchos afuera, hacer los golpes, los contratos importantes, jugosos, y después retornar. Sí. ¿Verdad? Pasa con Ángel en Corinthians también, ¿verdad? Del sentimiento, sí, ¿verdad? Ojalá venga a Cerro, sí, sí. Pero desde la realidad contractual y deportivamente hablando de competencias, muy, muy difícil. Seguimos, vamos arriba, ángulo superior derecho, aparece Francisco Chiqui Arce, hablando de sentimientos y temas contractuales. Olimpia, el aniversario 121 llega en un momento tenso en la foto, Francisco Javier Arce Rolón. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente portada, vamos a 5 días. Cerro está jugando Copa Paraguay. Tenemos que ganar eso para aspirar a lo internacional. Ah, hablando de Cerro, perdón, ya que estamos. Anoche, sorpresa, Alfio Oviedo, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Retornó a Cerro. Fue sorpresa para todos. Libre libertad y vuelve. Al final de cuenta, estoy empatizando con Fernandito Romero, que lo trajeron de Australia. Y está haciendo... está abierto el libro de pase, por lo menos, ¿verdad? Puede volver a salir, ¿verdad? Pero Saba fue el que dijo, no, que venga, ¿verdad? Y está, ahora está quedando como cuarto delantero, prácticamente. Qué bárbaro. Bueno, cosas del fútbol. Revelan impacto de la pobreza multidimensional en el país. Título principal en 5 días. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en Paraguay aproximadamente 1.297.000 personas son afectadas por la pobreza multidimensional, la cual va más allá de evaluar únicamente el nivel de ingresos, Aníbal. Sí, es la pobreza multidimensional, Gina. Vaya, explícame a la gente. Bueno, este indicador detecta que los afectados enfrentan diferencias en servicios de eliminación de residuos, trabajan en la informalidad, presentan un bajo nivel de escolaridad y experimentan precariedad en cuanto a su situación de saneamiento. En todos los sentidos, son pobres. Sí, y son 1.297.000 personas, Aníbal, la cifra es alta, teniendo en cuenta la densidad poblacional acá de Paraguay. Bueno, vamos a más títulos de 5 días en esta mañana y hay un total descontrol en el contrabando, Aníbal. La Cámara Paraguaya de Supermercados expresó su preocupación por el desmedido ingreso de productos de forma ilegal que está golpeando fuertemente al sector, principalmente en el último semestre, dice esta publicación. Se lamenta también la actitud de brazos caídos de la administración actual y piden al futuro gobierno un decidido combate para proteger los empleos y las inversiones. Y ahí está una de las incautaciones de contrabando. Dos títulos más. El informe, la sustentabilidad está presente en los nuevos hábitos de consumo. En agro, productores tienen buenas expectativas para el maíz Safriña, es lo que completa la etapa de 5 días. Y nos lleva ahora a los medios digitales. Vamos a empezar por Mil Noticias. Título principal de este diario digital, beneficiarios tratan de vender sus cosas, sus casas. Sí, me parece. En el barrio de San Francisco. Una muestra clara de que el asistencialismo no es la solución. Bueno, la irregularidad fue denunciada ya por el Ministerio de Urbanismo. Sí, en algunos casos los beneficiarios tratan de alquilar las viviendas. Vamos a los títulos laterales. El Paraguay recibe 15 millones de dólares de la Organización Mundial de la Salud como reconocimiento. La policía realizó exitoso operativo en pos de delincuentes buscados. Bueno, ahí está, pues. El vaso está medio lleno o medio vacío. Sí, difiere ahora esta etapa del resto. Bueno, detienen al presunto asesino de un chofer de plataforma. En vibrante partido, Libertad derrota 4-3, Aguaireña es el único puntero. Vamos ahora a los títulos que ofrece IP Paraguay, otro de los medios digitales en esta mañana. Paraguay redujo en 11.9% pobreza multidimensional desde el 2018. Unas 1.297.537 personas se encuentran en esta situación al año 2022. Otro caso del vaso medio lleno. Sí, porque acá la 11.9% desde 2018 hasta el 2022.
siendo la mayor reducción entre la población en áreas rurales. La variable, Aníbal, mide el acceso al trabajo y seguridad social, a la vivienda y servicios básicos, a la salud y a un ambiente saludable y a la educación. El último informe habla de una incidencia del 17.6% a nivel nacional. Y fíjate que en 5 días decían, revela impacto de la pobreza multidimensional del país. Sí. Son criterios, enfoques. Bueno, abajo, unas 2.500 escuelas acceden a contenidos digitales mediante innovadora tecnología. Presidente electo confirma más integrantes de gabinete y a directores de binacionales. Mega operativo Némesis da captura de personas vinculadas a homicidios por encargo en Asunción. Bueno, 6 de la mañana con 23 minutos. Completamos así este segundo recorrido por las tapas y contratapas de los diarios. Después de las 7 volvemos a hacerlo. Vamos ahora a la cotización de monedas. Es momento de ver nuestros datos del mercado cambiario a las 6:24 de la mañana. Ayer mencionábamos, hay muchos extranjeros interesados, capaz gente que está planeando algún viajecito, quién sabe. Así que ya tenemos en pantalla nuestra placa de cotizaciones del día. El dólar a la compra 7.240, a la venta 7.300, el euro a la compra 8.250, a la venta 8.500. El peso a la compra 12, a la venta 14 y el real a la compra 1.460 y a la venta... Mañana 32 minutos, espero que hayas aprovechado esos 10 segundos para poder responder a la pregunta del millón. No se olviden que a las 22 horas tenemos siempre los ganadores, así que hay que estar atentos, ¿eh? Y dentro de las opciones hay una que está bien, hay otra que está mal, así que participa y podés ganar estos vales de supermercados. Muy importante para esta época del año que ya estamos 25, ya estamos entrando en la recta final de este mes de julio. Y más que nada, porque también tenemos el Día de la Amistad del próximo día domingo, algo tan icónico para nosotros aquí en la República del Paraguay. Bueno, arrancamos una nueva etapa, saludando a la gente que nos acompaña a partir de las 6:30, deseándoles un fantástico día martes. Nosotros aquí con Noticias e Informaciones. Empezamos con Aníbal. Un par de allanamientos en Villa Elisa permitió la detención de Anderson José López Fernández, quien surge como principal sospechoso de haber acabado con la vida de Gustavo Jara, conductor de la plataforma Bol, asesinado, repito, el fin de semana en Villa Elisa. Igualmente, se recuperó el revólver que habría utilizado Anderson José López Fernández. También se recuperó el teléfono celular. Vamos a la imagen completa del detenido. El teléfono celular de la víctima fatal. Igualmente, fue detenido Alex Mongelos, cuya fotografía estamos viendo. ¿Quién aparece? Este es el principal sospechoso. Anderson José López Fernández. Decíamos, también fue detenido un presunto cómplice, Alex Mongelos, mientras que la policía sigue buscando a una mujer sindicada de ser la pareja del hombre que mató a este trabajador. Pero vamos a escuchar lo que decía el fuerte testimonio de Tamara Mitchell, quien era pareja, viuda del trabajador asesinado. Ya es horario porque ya no le tenía paciencia al tránsito, le gustaba la paz de la noche. Conocía evidentemente los riesgos, como dije hoy en otra nota, él salía todas las noches y me decía, dame un beso, porque pues que hoy no vuelva. Todas las noches salía de la misma forma. Todas las noches salía a las 8 de la noche, volvía a las 6 de la mañana para llevar a los chicos al colegio. Después de eso venía, o sea, llegaba para llevar a los chicos al colegio y se ponía a descansar. Después de buscarme a mí del trabajo, salía él a trabajar. Porque era ese horario para él más rentable, más tranquilo, más cómodo. Si me preguntas a mí qué fue lo que pudo haber pasado, te puedo decir eso. Que él les habrá querido hacer bajar del vehículo porque se dio cuenta. Porque comenté hoy que siempre pasaba eso, que él bajaba, ya llegó a bajar personas de su vehículo cuando se daba cuenta. Obviamente nadie se sube y le dice, llévame a comprar droga, ¿verdad? Pero cuando empiezan a hablar por teléfono, le escuchaba, ¿sabes? Que si vos me estás llevando algo ilícito, bájate ahora mismo de mi vehículo. Y yo quiero creer que pudo haber sido eso, o que, pero en realidad piensan que estaba todo, porque
había creo que otro auto esperándole, o sea, como que el plan era robarle el auto, pero al final nada, yo en mi cartera tengo su billetera con su dinero, en el auto creo que sigue habiendo dinero, el auto está ahí, llevaron un celular que vendieron por nada, él ese día salió de mi casa, se rió y se fue, y esa es la imagen que yo quiero. Y no está de más recordar que los trabajadores de esta plataforma se movilizaron ayer desde la zona de la autopista, fueron hasta el edificio donde se encuentran las oficinas justamente de esta plataforma Bol para reclamar que se introduzcan mayores exigencias para la identificación de los pasajeros, porque hoy en día cualquiera con un alias simplemente puede pedir el servicio. Sí. O tercerizar el servicio, yo puedo pedir desde acá para otra persona sí. que utilice el servicio. O sea, que incluso la esposa de él estaba contando que él bajó su... Es como que tiene una su puntuación. Digamos, sí, tiene puntuación. Una puntuación, los Bolt y demás. Y él bajó porque rechazaba a mucha gente de la cual desconfiaba. Claro, desconocía, desconfiaba, bueno. Y bueno, y supuestamente la empresa recién allá por diciembre estaría actualizando su app. Y también piden una indemnización para la familia. Y me parece que corresponde, ¿no? Cambiamos de tema aquí en la mañana de cada día y tenemos que ir hasta Barrio Obrero porque están investigando esta situación que termina siendo un intento de rescate. Dos sujetos armados habrían intentado rescatar a un recluso del penal de Tacumbú que estaba condenado a 27 años de prisión por un homicidio registrado en el año 2015. Compartimos las imágenes del circuito cerrado. Este hecho se dio en un laboratorio privado en Barrio Obrero, donde Cándido Ulises Zelaya Flores fue llevado para realizarse unos análisis. En un momento dado, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se presentaron en el lugar. Uno descendió y realizó una consulta. Estamos observando esas imágenes. Luego salió y volvió a ingresar, pero ya ingresó armado. El custodio de Zelaya Flores los ahuyentó con la voz de alto, momento en que estos sujetos huyen raudamente del lugar. Hablamos con el personal penitenciario. Ellos manifiestan que 09:45, hora aproximadamente, a bordo de una ambulancia de dicha institución, trajeron al condenado Cándido Ulises Zelaya Flores para una inspección médica acá en este local privado de X Ecografías. Bueno, en el señor Zelaya se encontraba adentro en compañía de su custodio y el conductor de la ambulancia. Cuando en un momento dado ingresó acá en el lugar una persona de sexo masculino desconocida y preguntó por algunos estudios que se realiza acá. Cuando fue evacuada, su consulta se retiró. Al cabo de algunos minutos ingresó esta misma persona en compañía de otra persona y supuestamente uno de ellos portaba arma de fuego. Este caso se percata el personal custodio y quita su arma de fuego y le intimó a que se quede quieto. Textualmente le dijo, quieto, quieto. Pero hizo caso omiso de esta persona y raudamente se retiraron del lugar. Y continúa la inseguridad. Nuevamente nos toca hablar de un caso ocurrido en la ciudad de Villa Elisa. Estoy hablando de este caso que involucró a un cambista, ya que lo identificaron como Blas Daniel Ryan Martínez. Él fue asaltado en el barrio Remanso y este hecho se registró pasadas las 19 horas. Los responsables serían dos personas que se desplazaban a bordo de un automóvil. Los delincuentes alzaron con billetes en guaraníes y otras monedas de diversas denominaciones que totalizarían 120 millones aproximadamente. Él es cambista y trabaja en Sobre Palma y es su itinerario de todos los días. Y hoy vino, o sea que al llegar en el lugar estacionó su automóvil, se bajó para comprar agua porque siempre suele ser así. Compró el agua y cuando iba a subirse en su auto se le acercó una persona que estaba a bordo de un automóvil Toyota Allium. Según su denuncia tenía la cantidad de 120 millones aproximadamente de diferentes denominaciones, 80 millones en guaraníes, después peso argentino, colombiano, así también como americano. Se dio participación al fiscal de turno y se convocó a personal de investigaciones y estamos
en procedimiento en curso y... 6 de la mañana con 41 minutos, no se olviden que a las 7 y media vamos a estar teniendo el bloque deportivo con un análisis completito de todo lo que tiene que ver en el ámbito deportivo local e internacional. Así que quédense con nosotros. Aparte, hoy tenemos muchos enlaces, como el de Mariano López, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana para brindarnos la información desde temprano en este punto que, mirá, es una hermosa postal para esta hora de la mañana, Luchi. Así que saludamos y damos la bienvenida a Mariano López. Mariano, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Buen día, Mariano. ¿Está teniendo frío otra vez, Mariano? Lindo, 17 grados. Es lindo, ¿qué pasó? Es lindo ver. Pero acá no, acá se siente chilla al lado del río, en la altura. El viento. Hoy pellue, otro, ¿cómo se dice? Este Luchi, ¿cómo anda? Mariano, vos sos frío rápido, ya no sos más frío lento. Impresionante. Porque la gente mira y dice, pero si Mariano está así abrigado, voy a salir con mi bufanda hoy de casa. Con su poncho. Y, ¿a poco no? Yo creo que yo prefiero exagerar con el abrigo siempre y evitar no engriparme con Mariano. Cierto. Así que por la duda, ya me abrigué bien, chiche. Pero sí, acá, esto es cierto también, a la orilla del río Paraguay, claro, sopla. Es diferente. Está muy lindo, agradable definitivamente. Pero ¿por qué vinimos acá, chiche, Luchi? Estamos en el mirador de Itapueta Punta. Sí. Ven ustedes la postal, la verdad que siempre tenemos acá propiamente con la punta de Piedra Roja, pero vamos a girar aquí con la imagen de Anderson Schmutzler para que puedan ver ustedes la zona que se había desmoronado. ¿Se acuerdan ustedes que se dio un deslizamiento de la tierra? Una persona cayó, cayeron animales, un tremendo perjuicio que se había dado y el reclamo de los vecinos para que las autoridades hagan la intervención en tiempo y forma para poder evitar que este ícono natural que se tiene aquí en Asunción no se pierda. Vemos que se clausuró todo, ¿sí? Todo está vallado. Este es el que famoso que ponen Luchi y Chiche en zona de obra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, te ponen eso para aislar todo, para clausurar. Y así está, de este lado. Todo está clausurado efectivamente. Lo que no es todavía efectivo, Chiche, y ahí es donde tenemos la gran duda de cuándo lo que se va a empezar a trabajar. Es porque que ciertamente está, sí, se aisló el sitio, ¿verdad? Se cerró todo. Pero no se desconoce en qué momento se va a trabajar. Habían anunciado también desde la municipalidad que se tenía que hacer una serie de estudios nuevamente, ver en qué condiciones se encuentra el suelo y a partir de allí proyectar, ¿verdad?, el trabajo. Mira, Mariano, decíamos con Anderson, sí, que entiendo que este proyecto también va a incluir un área de juego para niños. Sí, está la placita ahí arriba. Claro, ahí las explanadas, áreas para avistamiento también. Hace 3 años que esto tendría que haber empezado, sí, si nos ponemos a pensar. En el 2020, me acuerdo cuando empezaban a mencionar que sí, se van a dar las reformas. O sea, recién ahora, por lo menos, como dice Mariano, se empiezan a ver las chapas de que evidentemente se va a venir el trabajo de remodelación de un punto que tiene una de las mejores vistas en la zona, sí, de Asunción, en Itapueta Punta. Zona súper turística. Sí, realmente sí, un trabajo también complejo, ¿verdad?, que se tiene que hacer, por lo que mismo ustedes estaban mencionando, el tema de área de que vengan acá los niños a jugar, la familia a compartir, etcétera. Pero es una altura considerable la que se tiene, no se puede poner en riesgo definitivamente a la gente, y hay que ver ese análisis que se va a hacer respecto al estado en el que se encuentra la base propiamente acá de Itapueta Punta, que tiene luego que soportar las casas, ¿verdad?, que están allí en la parte de arriba de los vecinos que hace años viven acá en la zona. Eso por un lado. Y por otro lado también lo que tiene que ver con esa estructura que eventualmente, Chiche, lo que uno supone cuando se hacen este tipo de intervenciones es retirar lo que no sirve, ¿verdad? Lo que implica meter gente, maquinaria, etcétera, mover todo eso y construir otra vez encima. Entonces hay que ver si soporta, porque acá, por ejemplo, de este lado, mira cómo le llegaron a hacer, Chiche, una contención de cemento, de hormigón, ¿viste? Sí. Con las varillas y todo lo demás. Mariano, y entiendo que este también sería un espacio inclusivo. Ojalá se cumpla con esto, ¿verdad? Y que haya accesibilidad para personas con discapacidad, que haya rampas, por ejemplo. Sí, porque no. Sí, porque vos sabés que una persona con algún tipo de limitación física, sí, para moverse no va a poder llegar desde lo que es la superficie de la parte de arriba del mirador hacia acá, hacia abajo, porque las escaleras estas son que habían hecho vecinos nomás. Súper de madera, también acá hay una parte de cemento que habían hecho vecinos nomás, no tiene un mismo nivel, está súper inclinado, o sea, bien así empinado, como se dice.
Entonces, también, ¿verdad?, se torna difícil para que cualquier persona y más personas con discapacidad, por ejemplo, puedan venir acá a compartir, a acercarse acá a esta zona tan linda del río Paraguay. Y la suciedad otra vez, ¿eh?, una constante. Yo recuerdo el último enlace que tuvimos, uno de los vecinos se estaba, imagínate, uno de los vecinos estaba mencionando que ni siquiera eran ellos, eran las personas que iban y que tiraban sus desechos ahí después de estar en esa zona del mirador. No, no hay una confirmación de cuándo va a empezar tampoco, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duraría la obra, Mariano? No, señor, no tenemos mayor información más que lo que habían anunciado, ¿verdad?, en la página oficial y compañía de la municipalidad, era el cierre. Claro. La clausura del lugar para que ya la gente no cruce, no acceda justamente. Claro, la directora de obras dijo que cuanto antes debería estar listo, pero no se sabe el tiempo exacto. Claro, no, digo nomás los plazos para poder respetar y para, sí, que esta gente ahí pueda la, un deseo de los vecinos. La burocracia se dice, ¿verdad? Sí, sí, que sí, todo, sí, lo que es público lleva su tiempo, que dice esto, que aquello, que depende de aprobación, trámite, bla, todas esas vueltas, ¿verdad? Y ojalá la municipalidad se ponga las pilas para poder tener un resultado necesario para los vecinos, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de los vecinos que necesitan esto para poder vivir mejor y más que nada para los visitantes que quieren ir a este mirador. Así que te agradecemos, Mariano, por este enlace. Lo bueno es que ya están las vallas, ya se empezaron a colocar, obviamente, estas estructuras. Vaya, que, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Las estructuras para poder empezar un trabajo de obra. Así que estaremos volviendo con vos en el transcurso de esta mañana. Bueno, mientras tanto yo ya estaba en el móvil, lo machiche esperando, sí, porque hay vientito. Entonces yo voy a entrar un ratito en el móvil abrigate, y me avisar cuando quiera entrar en vivo de acá. Desayuná ahí adentro. 17 grados hace, Mariano, y tenés un abrigo tremendo. La próxima, el próximo enlace hacemos con estufa de por medio. Ok, gracias. Abríguese, señor, abríguese, no se gripe. Gracias, no se Mariano. Refríe. Gracias, Mariano. Bueno. Señores, seguimos con más noticias e informaciones. Edwin, te escuchamos atentamente. Bueno, vamos a una cuestión artística ahora. Vamos a hablar del siempre polémico Johnny Depp. El actor, nuevamente en polémicas, actualmente está concentrado en su carrera como músico. Dio la nota al hacer que su banda deba suspender un concierto. Al parecer, el intérprete fue hallado inconsciente en su habitación de hotel luego de una noche de descontrol en Budapest, Hungría. Por lo que el grupo Hollywood Vampires, o Vampiros de Hollywood, que integra con Alice Cooper y Joy Perry, canceló el show. Esto genera molestias en los fanáticos, pero además sus compañeros ya estarían hartos ante la frecuencia de estas situaciones donde Johnny Depp no puede tan siquiera tambalearse como lo hacía interpretando a Jack Sparrow. Atención a todos los fanáticos de Twitter, porque se acabó la era del pajarito azul. Esta es una polémica decisión nuevamente tomada por el propietario Elon Musk. Siempre, siempre polémico el Elon, ¿eh? La popular red social cambia de logotipo luego de muchísimos años de identificarse con este colorido pajarito azul. Y su logo ahora será una letra X blanca con fondo negro, como podemos ver. Bueno, vamos a mostrar la fotografía de este perrito de la raza Sharpei. Se llama Bobby. A ver, el 12 de julio lo enviaron a una casa de adiestramiento en Villarrica, de Asunción a Villarrica, para que lo adiestraran, para, sí, que lo entrenaran. Y está desaparecido desde el pasado sábado. Le llama el responsable de la cabaña de adiestramiento a la dueña y le dice: tu perro desapareció. Ay, no. Por supuesto, la familia, claro, de Bobby, aquí en Asunción, está desesperada y ofrecen una recompensa de 2 millones de guaraníes a la persona que haya encontrado a Bobby o sepa dónde podría estar este hermoso cachorro Sharpei de 1 año y 6 meses. Ahí vemos justamente el número de teléfono para cualquier contacto. Es el 0972-0972-601-651. Les repito, 0972-601-651. Entonces, por ahí, si ven en la zona de Villarrica a un perro Sharpei. Bastante particular, ¿eh? No, sí, va a pasar desapercibido. Sí, realmente. De hecho, que aquí en la imagen, la dueña dice luego que tiene una marquita en la cabeza y un pequeño bultito.
en el lado del ojo izquierdo. Si es que bastante fácil identificar a Bobby. Si bueno, es que... atentos entonces por si veamos a Bobby. Bueno, yo quiero que cuiden ese corazoncito y por eso tengo acá recomendaciones para ustedes. Chía galeno, omega 3 y 6 vegetal, mantiene los niveles normales de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y este es un producto 100% natural y paraguayo como vos. Chía galeno disponible en todas las farmacias del país. Venta libre en farmacias. Ahora es momento de hablar de Banco Familiar. Tenés las mejores opciones con tu tarjeta de crédito. Tenés que tener siempre el tanque lleno para ir, volver, subir, bajar, todo lo que quieras en el tráfico de nuestro país. Recarga el tanque con los beneficios de tus tarjetas de crédito de Banco Familiar. Todos los martes ahorrá en combustible en las mejores estaciones de servicio con 10% de descuento en el extracto. Pedí la tuya escribiendo al WhatsApp al 021-446544 o llamando al asterisco 3322 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos. Y con la edad aparecen esos dolores, esas molestias en las articulaciones que complican tu vida, que complican tu día a día. Pero tranquilos, porque les tengo el mejor consejo para aliviar esas molestias. FinArthrit Advance y su fórmula 4 en 1 te ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con FinArthrit nunca dejes de moverte. Encontrá FinArthrit en tu farmacia más cercana. Momento de hablar de las ofertas de Tupi y qué ofertas tenemos hoy para ustedes, señores. Todo para el hogar tenemos hoy con Edwin para poder presentarles y empezamos con lo gastronómico porque hay que cocinar, hay que preparar algo delicioso para los integrantes de la familia. Por eso Tupi te trae hoy la cocina Jam a gas de 4 hornallas, Edwin. Esto viene en un combo, ¿sabes por qué te digo combo? Porque viene con el combo de Tramontina, mira lo que tiene en la parte superior en la base. Mira este combo realmente espectacular. Acá podés armar unos huevos fritos espectaculares. Tenemos todas las líneas espátulas también para que puedas aprovechar un combo único, increíble y sumamente accesible que te ofrece Tupi en esta mañana. Porque la ventaja que tenés con esta cocina es que te permite cocinar sobre cualquier sartén u olla, sin importar el tamaño o material al ser a gas. Es ideal para los espacios medianos y grandes. Tiene horno integrado. Acá te muestro mi horno. Ahí está el horno. Diría rico comidita. ¿Qué se hizo de ella? Y estará horneando. ¿Sí? Bueno, así que aprovecha, como tiene horno integrado, ahorras espacio. Además viene en combo con el juego de sartenes Tramontina de 3 piezas y un juego de espátulas de 5 piezas. Todo esto puede ser tuyo por tan solo 95.000 guaraníes, ¿eh? Así que entre un 100.000 ton, 5.000 de cambio cada mes, aprovecha este descuento. Porque cuando termine el programa en 2 horas 21 minutos, esto va a tener un precio normal de 10 cuotas de 120.000 guaraníes. Así que como siempre te digo, ¿para qué vas a pagar más? Si podés pagar menos, observando la mañana de cada día, Edwin. Sí, señor, te presento mi aspiradora. ¡Apa! Acá está, señor, en la mano de Tupi. Una aspiradora que está genial. Capacidad de 30 litros. Por favor, hazlo, por favor, hazlo. Le faltan los bigotes y ahí va. Imagínate que estás en la sala, la escalera está ahí al lado tuyo y estás haciendo unos pasos tipo Michael Jackson ya, no sé qué onda. Bueno, les presento esta aspiradora Tokio 30 litros, la que usó Freddy. Es un producto bastante completo que puede aspirar sólido y líquido. Ah, qué bueno. ¿Cómo Freddy? Puede aspirar sólido y líquido. Tiene función de soplado y aspirado. ¿Cómo Freddy? También ocupa poco espacio y te facilita la limpieza. Tiene una potencia de 1400 watts, como Freddy, con altura, con alta durabilidad y resistencia. Cuenta con boquillas intercambiables. Boquillas intercambiables. Wow. ¿Cómo Freddy? ¿Cómo Freddy? Sí, ¿cómo Freddy? Sí, sí, es verdad. Y manguera plástica. Bueno, hoy solo durante el horario del programa, tan solo 10 cuotas de 89.000 guaraníes. Hacé tu reserva durante el programa enviando un mensaje de WhatsApp y listo. O visita nuestras redes sociales. Precio durante el programa, 10 cuotas de 89.000 guaraníes. Precio normal, 10 cuotas de 111.000 guaraníes. Así que aprovecha y paga
menos para llevarte esta super aspiradora. Son dos ofertas sumamente distintas, pero interesantes para el hogar, ¿eh? Sí. Para la cocina y para la limpieza, algo muy... Uy, espera que le estoy... Me está dando unos manotazos acá, Tupi, con todo. Bueno, señores, vamos a seguir unos mensajitos vía WhatsApp de la gente que siempre se está comunicando con nosotros. Hace unos cuantos días que nos estamos haciendo caso, así que la gente ya empezó a manifestarse y a decir, ¿por qué no leen mis mensajes? Los extrañamos mucho. Bueno, rápidamente lo voy a hacer, Claudio. Así, en este caso, agilizamos el tiempo. Dice, buenos días, quisiera pedir por favor, si ven a esta perrita, es mansa, se llama Negris, por favor comunicarse conmigo al teléfono 0986-896-799, solo para avisarme, soy mi perro, soy de Pané, y acá Negris se perdió, ¿eh? Ay, Negris. Cuando se te escapa un perro es perder a un integrante de la familia. Qué así desesperante. Que, si alguien tiene datos, se comunica con nosotros. Sergio Liuzzi. Para hola, vos, Sergio. Luchi. Gracias, Sergio, por estar siempre. Buen día, gracias. Mis amores, tomando mate, viéndoles a ustedes. A ver, Chichi, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Acá está todo súper bien. Chichi, soy Araceli Lejano de Encarnación. Todos los días veo. Gracias. A ver, quiero oír más. De Luque también, dice Nelson, ahí, mi vida. Desde que nací estoy luchando, dice esta persona. A ver, me llamo Josías, necesito de su ayuda. Me tengo que operar y tengo que prepararme con 3 millones. Tengo que comprar 3 leches, que está muy cara. Mi mami no tiene los recursos y me pueden ayudar. El número aparece en pantalla, es el 0983-916-371. Ahí está Josías, así que fuerza para Josías, y para una mamá que está haciendo todo para poder darle este alimento y obviamente prepararse para la operación a este niño, toda la fortaleza del mundo. Fuerza, Josías. Así mismo. Bueno, ahí mandan buenos días, saludos, siempre nos ven. También. Bueno, muchísimas gracias. Mandan felicidades. Bueno, gracias, gracias por elegirnos. A ver un poco, este quiero leer, el que dice saludos al turno de las 12. Muy bien, al turno de las 12. Saludos, sí, al turno de las 12. Porque hay pues turnos cuando te invitan en ciertos horarios, ¿verdad? Sí. Y ahora próximamente se puso de moda eso. Tengo un amigo que se va a casar, ayer recibí la invitación y pregunté si era el turno de las 12 o el turno de las 17. Chiche, así después que, hablando de turno, ¿me permitís un saludo? Es su turno para el saludo, por favor. A ver. Sí, bueno, estas semanas, estos días, estuvimos yendo y viniendo controles y demás en el sanatorio, hospital. Sí. Y a los muchachos que ayudan a estacionar ahí, cuidan los autos. Ah, muy bien. Sí, son... capísimos. 5, 6, 7, güey. ¿En serio? Cantidad. Me decía, mandá, pues, saludo. Le pregunté si se despiertan temprano, me dijo, nosotros las 5 estamos ya ahí. ¿Arriba? Sí. Qué gusto. Así que a los muchachos va el saludo. Bien, bien, ¿no tenés nombre? No, así nomás México. Ah, bueno. A todos los muchachos. A todos los muchachos. Mirá, están aislados. Yo también un saludo grande. Ayer estuvimos con papá en lo de Calvo, justamente haciéndose unos estudios. Y bueno, antes que nada, gracias por la atención a papá, por los cuidados. Y más que nada, agradecerles porque también nos ven ahí. Siempre están un televisor encendido y están en el SNT y nos están viendo. Así que muchísimas gracias a la gente de este sanatorio. Bueno, vamos a los mensajes nuevamente y con esto nos vamos a la pausa. Que caiga catarata de mensajes. ¿Ah, no tenemos más pausa? ¡Qué gusto! ¿No hay más tiempo? Ok, bueno, señores, no hay más pausa, así que volvemos a piso. Vamos a la presentación del pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Bueno, enganchamos todo hoy. Me encanta, 6:59, 17 grados la temperatura y nosotros tenemos la presentación completa de nuestros datos del tiempo para que se puedan ir preparando. Ya en pantalla nuestra placa, veamos cómo estará el día de hoy en general. Hoy con una máxima de 25 grados, mínima de 16 grados, cielo nublado y una humedad del 85%. Así que ojo, ojo con la humedad. Veamos ahora los datos para todo el día, tanto para la mañana, para la tarde y para la noche. Seguro ahora los chicos se están levantando recién. Arrancamos las clases nuevamente después de las vacaciones. De mañana una máxima de 23 grados, mínima de 16, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Esto va a continuar tanto en la tarde como en la noche. Ya en la tarde con una máxima de 25 grados y una mínima de 23 y en la noche una máxima de 23 grados y una mínima de 18. Va a estar un tanto fresquito, así que no se confíen porque a partir de esta semana baja la temperatura. Veamos ahora nuestro pronóstico extendido para los siguientes 3 días, tanto para el miércoles como para el jueves y para el viernes. El miércoles con una máxima de 24 grados, mínima de 16 grados, posibles chaparrones. Tenemos un 42% de probabilidades de lluvia y vientos del sur que se mantendrán el jueves con un 21% de probabilidades de lluvia, máxima de 21 grados y mínima de 14 grados para el jueves. Ojo porque va a ir bajando la temperatura.
y el viernes una máxima de 23 grados, mínima de 16, 54% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Continuamos así nosotros con nuestro recorrido virtual que haremos por los distintos departamentos de nuestro país. Ya en pantalla nuestro mapa, también nuestra placa, y arrancamos así con el querido departamento de Alto Paraguay. Ojo, calorazo en Alto Paraguay, máxima de 35 grados, mínima de 18 grados, cielo parcialmente nublado y vientos del norte. Seguimos así con mis amiguitos de Ciudad del Este, Mingaguazú. Vamos con el departamento de Alto Paraná con una máxima de 28 grados, mínima de 18 grados, cielo nublado y vientos del noreste. Continuamos así este recorrido y vamos ahora al departamento de Amambay, ubicado allí bien arriba en nuestro mapa. Amambay con una máxima de 30 grados, mínima de 18 grados, también el cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Seguimos así con el querido departamento de Central. Saludos a toda la gente de Mariano que nos sigue saludando después de haber estado tantos días en la Expo. Central con una máxima de 25 grados, 16 de mínima, cielo nublado y vientos del sur para Central. Seguimos así con nuestro departamento de Concepción. Mis amigos de Concepción, nunca olvidaré esa caipiriña de azaí. Máxima de 33 grados, mínima de 18. Continuará un tanto fresquito en Concepción, cielo parcialmente nublado y vientos del norte. Y cerramos así este recorrido completo de las 7 con el departamento de Itapúa. A ver, Itapúa con una máxima de 25 grados, mínima de 17 grados, similar a como estamos ahora. Cielo nublado y vientos variables. Este fue nuestro segundo recorrido completo del día a las 8. Cuando ustedes se van levantando o están en la office, vamos a hacer un recorrido express de los datos del tiempo también. En los supermercados La Bomba nos estamos renovando para darte mayor comodidad, mejor atención y encontrar todo lo que buscas al mejor precio. Ahora también en Costa Freitas, Areguá. Supermercados La Bomba. Compras barato, compras mejor. En Pedro Juan Caballero, una mujer fue raptada por tres hombres. Según testimonios de vecinos, de testigos, se trata de Fabiana Chávez. Es la misma mujer propietaria de una casa que fuera allanada en abril pasado, donde se vendería droga y donde aparentemente una niña fue intercambiada por estupefacientes. Menor que luego fue abusada y asesinada. El último reporte que se tiene en torno a este caso es que se reportó el hallazgo de un cuerpo de una mujer. Resta confirmar si se trata o no del cuerpo de esta mujer raptada el día de ayer. Vamos a más noticias en esta mañana y se entregó el sospechoso del homicidio. Fue aprehendido Mircíades Diosnel Trinidad Monjes, de 37 años, sindicado como el autor del asesinato de Edgar Rafael Muñoz Fritz en horas de la madrugada del lunes en la ciudad de J. Augusto Saldívar. El aprehendido llegó por iniciativa propia y acompañado de su representante en la comisaría 33. Continúa la inseguridad. Intentaron asaltar a un trabajador. Esto ocurrió en la ciudad de Luque. Este señor salía para ir a su trabajo y lo intentaron asaltar, pero no lo lograron porque los vecinos salieron a defenderlo. Dicen que este barrio es una verdadera zona roja debido a la inseguridad reinante. Bueno, si por ahí tenés inconvenientes para pagar luz, agua o lo que sea, fíjense en estos números. Kylian Mbappé llegó a las oficinas del Paris Saint-Germain, una oferta récord para el fútbol mundial. El Al Hilal de Arabia Saudita estaría dispuesto a desembolsar 300 millones de euros para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, el delantero francés que está en... Vamos a la tapa de los diarios aquí en la mañana de cada día, tercer y último recorrido en este horario. Yo me imagino lo que estarán diciendo, está bien, ahora cae. Vamos a la... Hay cosas inaceptables.
Vamos a la portada de este color. Bueno, retomando la seriedad. Dale. Hijo de Fretes ocultó bienes por casi 2.500 millones de guaraníes. Asdrúbal sería principal testaferro de exministro de la Corte. Examen de correspondencia de la Contraloría sobre Asdrúbal Fretes arroja que entre 2008 y 2016 no se reportó el millonario monto en ninguna de sus declaraciones juradas. Entonces, trabajaba en la Fiscalía General del Estado con un salario de 2.724.000 guaraníes. En ese periodo, realizó inversiones inconsistentes con sus ingresos. También aparece como beneficiario años después con acciones de su padre, Antonio Fretes, sin que existan registros de trazabilidad del citado traspaso. Vamos a la foto. Vemos a los detenidos. Golpe al microtráfico aún insuficiente. 18 personas detenidas. 23 eran los objetivos principales. Sin embargo, de acuerdo a ABC, este mega operativo llamado Némesis permitió solamente la detención de esos 23 objetivos. O sea, de los 23, capturaron 18. Sí. Y de los 18, al final, 3 eran los principales. Los principales, sí. Bueno, y dice, sin embargo, la acción es totalmente insuficiente dado que la guerra por el territorio del tráfico de drogas se ha desbordado y vuelto incontrolable en Asunción y Central. Muy cierto. Sí, tal cual. Vamos a más informaciones en los títulos que tenemos de ABC Color. Y desaparecen dos grandes empresas de declaraciones juradas, Érico. Gasolinera y tabacalera. Sí, señor. Itaipú estará en manos de denunciado por actos de corrupción, Justo Zacarías Girón. YPS usó irregularmente bienes como garantías, otro de los títulos de ABC en este martes. El Agroshopping, 25 años con sus clientes. Vamos a la contratapa de ABC Color. Contratapa que tiene a Ale Silva en la foto. 121 años con las barbas en remojo, dice el título. No es precisamente el mejor 25 de julio en el Club Olimpia, por cómo arrancó el semestre. Hoy Olimpia cumple 121 años. Fue fundado el 25 de julio de 1902. Está muy cerca también de enfrentar al Flamengo la semana que viene, el partido de ida en Brasil. Vamos arriba. Clausura 2023, cuarta fecha. Arranca el viernes, General Caballero Luqueño a las 17 en el Carandú. Guaraní Nacional 19:30 en el Rogelio Olivieres. El sábado, Trinidense Olimpia en Encarnación a las 4:30 y Ameliano Libertad en Cancha de Sol a las 19. El domingo, Guaireña Tacuarel en el Parque del Guairá y Resistencia Cerro Porteño en el Defensores del Chaco a las 18:30. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a la portada del diario Última Hora. Joven Vida fue cegada porque se le fue la mano al asesino. Detenido confesó autoría del crimen del conductor de Bolt para robarle su celular, pese a que la víctima no se resistió al asalto. Colegas del afectado exigen justicia y seguridad. Y hablando de este tema, sí, estuve leyendo declaraciones dadas hace segundos nada más a un medio radial por el titular de Sedeco, quien dijo que si esta plataforma no tiene representantes aquí en el país y no se adecua, van a pedir su cancelación, van a pedir su cierre. Qué complicado, ¿eh? Porque ahí hay muchas personas que se van a ver afectadas laboralmente. Sí, claro. Mucha gente trabaja de esto. Que son al menos 6.000 los conductores que trabajan con esta plataforma. Sí, estamos hablando de Bolt, que tiene su oficina en el World Trade Center. Creo que sí. Sí, soy Aviador del Chaco. Bueno, vamos a más títulos que aparecen en la portada, justamente de Última Hora, con esta foto. La estación cloacal no de buses, Aníbal. Vecinos de la estación de buses de Asunción se quejan porque desde la estación de buses tiran desechos cloacales que generan un ambiente insalubre. Vamos a más títulos. Senado con un llamativo retraso para comunicar al juez el desafuero de Érico. Titular del Congreso alegó mucho trabajo. Comprometió para hoy la comunicación del juez Gustavo Amarilla. Informe sobre pobreza refleja amplia brecha entre sectores rural y urbano. Bueno, con balsas alivia el caos en puente que une a Encarnación con Posadas. Larguísimas las filas para pasar a Argentina. Sí. O viceversa. Abajo, Zacarías, se buscará un acuerdo sobre Itaipú que beneficia a generaciones. Hay buen diálogo entre Peña y Lula, dice. Bueno, Orue aclara 5 dudas sobre la futura Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y defiende su eficiencia. Es la fusión entre aduanas y la SED. Ahora la promulgación o no de esta fusión está a cargo del presidente Mario Abdo. Ah, de él, entonces ya depende. Claro. Con el retorno a clases volvieron las largas filas en el tránsito vehicular. Colapsaron avenidas de Asunción. Muy bien. Vamos ahora a La Nación, seguimos con el recorrido, son las 7 de la mañana con 10 minutos. En recuadro verde, primeros 100 días, futuro presidente de Petropar bajará el precio del combustible. En la parte superior a la derecha, Paraguay, garantía del secreto tributario, da tranquilidad a futuros inversores.
Título principal, Peña va a Brasil para agenda con gobierno y empresarios. Visita de 3 días para potenciar futuras inversiones brasileñas. Hasta el jueves va a estar en Brasil. Sí, y va a tener un gran intercambio de experiencias con empresarios del vecino país y potenciando así la posibilidad de inversiones brasileñas aquí en nuestro país. Además de reunirse con el mandatario brasileño, va a reunirse con João Carlos Saad, presidente del holding brasileño Red Bandeirantes de Comunicación. Vamos ahora a la imagen de la nación, tiempo nublado y con descargas eléctricas en el PLRA, es el título que hace referencia a la nación, del derrotado múltiple que no resigna el cargo. O sea, la metáfora, sí. Tormenta del PLRA. Claro, pero ya con, imagínate, descargas eléctricas ya habla de toda la situación terrible que está viviendo este partido. El 6 de agosto tiene que ser la convención del PLRA. Uh-huh. En la reunión del directorio se resolvió que sea en Fernando de la Mora, en la municipalidad. Sí, señor. Sin embargo, Efraín Alegre dice, no, tiene que ser en Asunción, en el Rowing Club, donde siempre se hicieron las convenciones del PLRA. Y ahí empieza la diferencia. Casi siempre se tiraron sillas. Sí, cierto, esa silla de plástico, tal cual. Bueno, Némesis, solo 4 de los 23 objetivos fueron detenidos. Muy bien, continuamos, son las 7 de la mañana con 12 minutos en toda la República del Paraguay y presentamos el deportivo de este diario con Edwin. Libertad está endemoniado, dice el título en la foto del demonio Vareiro. El equipo repollero sigue en la cima y saca chapa de campeón. En una remontada espectacular, el cuadro Bumarelo, luego de ir perdiendo 3-1, terminó ganando 4-3. Uh-huh. En la foto, Antonio Vareiro. Más abajo tenemos un título socalero que habla de Boca y viene desde la Argentina. Argentina, Boca Juniors quiere desligarse de Oscar Romero. Podría quedar libre ya ahora, su contrato vence en diciembre. Y arriba, ángulo superior derecho, aparece Francisco Chiqui Arce en la foto. Felicidades a todo el pueblo olimpista, hoy un nuevo aniversario. Olimpia, el aniversario 121 llega en un momento tenso. En la foto, el técnico Chiqui Arce. Vamos a 5 días. Revela el impacto de la pobreza multidimensional en el país. Esto de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Aproximadamente 1.300.000 personas, sí, paraguayos están en la franja de la pobreza multidimensional. Va a irse a la pobreza multidimensional. Va a irse oyendo huerecoy. No tienen servicio de eliminación de residuos. Trabajan en la informalidad. Presentan bajo nivel de escolaridad. Y experimentan precariedades en materia de saneamiento. Saneamiento. Bueno, otro de los títulos, Aníbal, tiene que ver con un total descontrol en el contrabando. Y atención, que la Cámara Paraguaya de Supermercados expresó su preocupación por este desmedido ingreso de productos de forma ilegal. Y ojo, dice que la actitud está siendo de brazos caídos por parte de la administración actual y piden al futuro gobierno un decidido combate para proteger los empleos e inversiones. Otros dos títulos, el informe de la sustentabilidad está presente en los nuevos hábitos de consumo. En agro, productores tienen buenas expectativas para el maíz safriña, es lo que completa la etapa de 5 días y nos lleva a los medios digitales. 7 de la mañana, 14 minutos. Beneficiarios tratan de vender sus casas en el barrio San Francisco, una muestra clara de que el asistencialismo no es la solución. Y la irregularidad ya fue denunciada por el Ministerio de Urbanismo. En algunos casos, los beneficiarios tratan de alquilar sus viviendas. Vamos a más títulos. El Paraguay recibe 15 millones de dólares de la OMS como reconocimiento. La policía realizó exitoso operativo en pos de delincuentes buscados. Debajo, detienen al presunto asesino de un chofer de plataforma. En instantes, en deportes, el partidazo entre Guaireña y Libertad, que ganó el equipo Bumarelo por 4-3. Increíble la remontada, ¿eh? Bueno, vamos ahora a IP Paraguay. Paraguay redujo 11,9% la pobreza multidimensional desde el 2018. 1.297.000 personas se encuentran en esta situación, la mayoría en el campo, en el sector rural. Sí, ahora este medio habla de una disminución, ¿verdad? Del 11,9% periodo 2018 hasta el 2022 como una mayor reducción entre la población en áreas rurales. Pero sigue, si bien la mayor reducción se produjo en áreas rurales, la mayor cantidad de pobres multidimensionales se encuentran en las áreas rurales. Así mismo, ¿eh? Bueno, vamos a más títulos. Unas 2.500 escuelas acceden a contenidos digitales mediante innovadora tecnología. Presidente electo confirma más integrantes de gabinete y a directores de binacionales. Mega operativo Némesis da captura a personas vinculadas a homicidios por encargo en Asunción. Es lo que completa nuestro recorrido de los diarios, siendo las 7 de la mañana con 15 minutos. Un buen ritmo, ritmo radio, para poder en este caso estar en horario en este bloque de la mañana de cada día que trae más noticias y que justamente escuchamos a Luchi a continuación.
Por supuesto, y atención con esta noticia, porque una escuela tuvo que cambiar sus horarios por cuestiones de inseguridad. Vayamos con el siguiente material, adelante. Hace años que nosotros venimos implementando esta modalidad del cambio de horario en el turno de la tarde. Que ahora ya no pueden más salir más las criaturas, pues es peligroso. Muchos drogaditos. Debido a la cantidad de adictos que hay en la zona de Loma Prieta, una institución educativa decidió cambiar el horario de entrada y de salida para que los estudiantes, a la hora de retornar a sus casas, no tengan que ir por la oscuridad. Esta decisión del cambio del horario ya se ejecutó a partir del 22 de mayo en conjunto con el CER, que es el Comité Educativo Institucional de Riesgo. Más que nada cuando se inicia el cambio del clima, cuando entramos en el otoño e invierno, ya nosotros, hace años que nosotros venimos implementando esta modalidad del cambio del horario en el turno de la tarde. Y también por la seguridad de los niños y de todo el plantel docente de los padres. Tengo niños que vienen de otros lugares como Luque, Areguá, Limpio, Central, Mariano Roque Alonso. También les dificulta que le alcen los colectivos y puedan llegar a horario de su casa. Salimos, entramos a las 12, pero ese de las 12 ya es con enfoque pedagógico en la parte del almuerzo escolar. Ya se sientan, almuerzan y entran a sus salas de clase. También le acompañan sus padres. Y salen de la institución a las 16 horas. Todos los padres ya saben ese trabajo que estamos realizando. Vienen, le buscan a partir de menos 5, las 16 menos 5 horas o menos 10, ya se retiran los niños. Y ahora ya no pueden más salir más las criaturas, pues, la hora que suelen salir. Pues ya es de noche y tienen miedo también ustedes como... Sí, exactamente, y queda muy bien el horario, que ellos entran a las 12 y salen a las 4 de la tarde. Y de día, hay luz todavía. Sí, eso sí. Porque es muy peligroso hacia estos lados. Sí, peligroso. Hay mucho, al menos acá en los pasillitos. Y mejor que se cambie, está bien el horario porque las 5 ya acá es oscuro. No hay que ir oscuro, es peligroso. Muchos drogadictos. Los padres de los estudiantes piden mayor presencia policial, principalmente en el horario de la salida, teniendo en cuenta que aseguran que hay una cantidad importante de adictos que frecuentan toda esta zona. Y 18, y nosotros tenemos la segunda actualización del día de la cotización de monedas. Sabemos que hay muchos extranjeros interesados, capaz gente que quiere hacer algún viajecito, así que ya tenemos los datos. A ver, el dólar a la compra 7.240, a la venta 7.300, el euro a la compra 8.250, a la venta 8.500, el peso a la compra 12, a la venta 14, y el real a la compra 1.460 y a la venta 1.500. Muy bien, señores, hablemos de Lares. ¿Qué tal la oportunidad de poder acceder a tu casa propia, más terreno, en los lugares más importantes dentro de Gran Asunción? Así que tenés que sumarte vos también y cumplir ese sueño. Decir, por ejemplo, mañana asado en casa. Y cuando decís en casa, ese sentido de pertenencia es realmente genial. Así que uno puede decir, te mando la ubicación de casa. Otra de las frases que da gusto decir cuando ya llegaste a tu casa propia. Esto obviamente se vuelve habitual. Casa más terreno, precios súper accesibles en las mejores zonas de Gran Asunción. Estoy hablando de Luque, Capiatá, Areguá, Ñemby, San Lorenzo. Llega a vos también y escribinos al 0986-106300 para solicitar más información. No te olvides que Lares también tiene presencia en los shoppings de Asunción y Gran Asunción para que puedas acceder a la información y, ¿por qué no?, firmar el contrato y acceder a tu casa propia. Lares, donde querés estar. Hay días en los que todo se acumula, los pendientes del trabajo, el tráfico, tareas de la escuela, de la facu. Bueno, para eso tengo acá la recomendación ideal para vos y es Dormiflora, por supuesto. Un tranquilizante 100% natural con tilo, pasiflora y valeriana. Cambia el estrés por Dormiflora y seguí adelante. De venta libre en farmacias, este es un producto de Laboratorios Galeno. Bueno, señor, se viene el apagón. Señor, señora, atención con esto porque el apagón analógico llega en su segunda edición el viernes 4 de agosto, el próximo viernes, ¿eh? Así que
Estén atentos, esto es netamente para poder mejorar la calidad en la imagen y también en el sonido de todos los canales de aire. Y ojo al dato, esto también va a generar una mejor oferta en la grilla de programación, porque canales de cable, que hoy son netamente de cable, van a migrar también a ser de aire digital. Así que vas a tener una grilla más completa y más variada. Aprovechá y sumate vos también a la era digital. Digitalizate con el SNT, con la gran familia Albavisión. No te olvides que podés pasar a esta nueva etapa comprando un deco con antena como la que ves en pantalla para poder tener la mejor imagen y el mejor sonido. Si no, al adquirir tu nuevo televisor, que ya viene de parte de Conatel con la nueva norma de televisión digital, ya vas a poder sintonizarnos mejor. Es de verdad otra experiencia. Nos vas a ver y nos vas a escuchar mejor a través de esta etapa que vamos a hacerlo durante todo el 2023, porque en el 2024... todos los televisores analógicos van a dejar de existir, ¿eh? Vamos a pasarnos a una nueva etapa, la etapa digital. Y si tenés dolores intensos, acá tengo la solución para vos. Novalgina, por supuesto, para aliviar esos dolores en minutos, porque el especialista en fiebre también es especialista en dolor. Toma Novalgina para un rápido y efectivo alivio del dolor, incluso de esos más pero más intensos. Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Bueno, van llegando los mensajes antes de ir a la pausa, porque enseguida se viene el bloque deportivo. Bien, buen día del grupo de la mañana de cada día, gracias a Dios. Hoy puedo anotar el número de ustedes. Hace muchos años ya que les vengo mirando en el programa y quiero pedir, por favor, ver la telenovela Amor Bravo, si se puede. Bendición a todos, mira, nos piden la programación, así que lo vamos a tener en cuenta. Bien ahí porque nos hacen los pedidos. Soy el barrio San Francisco. ¿De qué beneficio habla este periódico? Le invitamos a algún periodista al barrio para que vea. No hay colectivo, no hay salud, no hay asistencia. El hogar de ancianos nunca funcionó. Guardería no, bueno, que no existe tampoco. Y la planta de reciclado no funciona con respecto a la etapa. Creo que fue La Nación hoy, Aníbal, ¿verdad? Que hacía referencia al barrio San Francisco. No, Mil Noticias. Ah, Mil Noticias, el medio digital. Sí, que la gente está vendiendo las casas de ese barrio. Sí. Entonces, esta persona obviamente nos da a conocer esto. Bueno, gracias por estar atentos también. ¿Por qué el IPS da tantas vueltas para pagar un reposo y para cobrar su mensualidad? Es rápido. Está ahí diciendo esta persona esto con respecto a las denuncias que nos hacen a través del programa. Netamente, eso es el número. Esto es, en este caso, lo que ofrece La Mañana de Cada Día como ayuda a la ciudadanía. A ver, más mensajes que estamos recibiendo. Hablan también mucho de la inseguridad. Ahí dice, en mi barrio hay mucha inseguridad. Sí, acá hay un circuito cerrado luego. Es el domicilio del presidente de Catura. Son todos familia de bien que jamás tuvieron problemas con la justicia. Fue muy injusto lo que hicieron con esta familia. Peor, porque llevaron dinero que no son de ellos y eso no se hace. Habla de esta persona que nos habla de un allanamiento errado que hicieron los policías en el Bañado Sur. Entraron en la pieza del tesorero de la Mutual y se llevaron millones de guaraníes, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Lo que sí, acá nos dejó el video y lo vamos a compartir con el equipo de prensa del SNT. Bueno, y ni qué decir, los mensajes que estamos recibiendo de saludos, de felicitaciones para las personas. Mira un poco, Chiche, cuando otra vez el futbolacho. No sé cuándo va a haber fútbol de las primas acá, el equipo del SNT que tenemos, ¿eh? El tema es que no es que Chiche vuelva al futbolacho, el futbolacho no vuelve a él. Ah. Bueno, y sí, puede ser también. Se le resiste. Gracias a todos los que están ahí enviando sus mensajes a través de nuestra línea 0981-453300. Vamos a la pausa, nos vamos así con esa imagen. Vamos con los mensajes de WhatsApp para que la gente misma la pueda leer. Y enseguida vamos a tener a Bruno y también vamos a tener a Edwin en el bloque deportivo. Así que no se mueva. Me to hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Y 13 de la mañana, 16 grados la temperatura. Vemos imágenes
de la hermosa costanera de Asunción en esta semana de julio, este martes hermoso. Y por supuesto nosotros tenemos la última actualización de los datos del tiempo para toda esa audiencia que se está renovando. Mucha gente ya instalada en su casa, gente en la ofi, los chicos en la escuela, algunos levantándose. Y nosotros tenemos ver cómo estará el día de hoy el tiempo. Ya en pantalla nuestra placa, veamos nuestros datos generales. El día de hoy con una máxima de 25 grados, mínima de 16 grados, así como estamos exactamente ahora. Cielo nublado y una humedad del 85%. Ahora veamos los datos por horario, tanto para la mañana, para la tarde y para la noche, porque algunos organizan su día bien temprano y regresan de noche a casa recién. De mañana una máxima de 23 grados, mínima de 16, 0% de probabilidades de lluvia y vientos del sur. Esto se va a mantener tanto a la tarde como a la noche. Ya de tarde con una máxima de 25 grados y una mínima de 23. Y de noche una máxima de 23 grados y una mínima de 18 grados. Va a estar un tanto fresquito, así que a preparar el saquito. Y veamos ahora para cerrar nuestro pronóstico extendido para los siguientes 3 días. Tanto para el miércoles como para el jueves y para el viernes. Así organizamos bien nuestra semana. El miércoles vamos a tener una máxima de 24 grados, una mínima de 16. Ojo porque pueden haber chaparrones. Tenemos 42% de probabilidades de lluvia y vientos del sur que se mantienen el jueves con una máxima de 21 grados y una mínima de 14 grados. El día más frío hasta ahora, con 21% de probabilidades de lluvia. Y el viernes una máxima de 23 grados, mínima de 16, prácticamente similar a como estamos ahora. 54% de probabilidades de lluvia y vientos del sur que se mantienen. Muy bien, este fue nuestro último recorrido del día de nuestro pronóstico del tiempo. Temprano ya les reportábamos acerca del rapto, del secuestro de una mujer, privación de libertad de una mujer ayer en horas de la tarde en Pedro Juan Caballero. Ella fue identificada como Fanny Carolina Chávez. Fue llevada de su casa ubicada en el asentamiento Virgen de los Pobres en Pedro Juan Caballero. A esta mujer ya en abril, a mediados de abril, le fue allanada la casa. En el marco de la investigación por la desaparición y posterior homicidio de una niña de 3 años, en aquella ocasión la pequeña habría sido intercambiada en la casa de esta mujer por 30 dosis de crack más 100.000 guaraníes. Todos sabemos que después esa niña fue encontrada muerta. Ahora se cree que el rapto de esta mujer está relacionado a aquel suceso. Aquel suceso que terminó en la muerte de la pequeña. Y bueno, a tempranas horas de hoy fue encontrado un cuerpo en la vía pública y se confirma que es justamente el cuerpo de Fanny Carolina Chávez, quien fuera secuestrada, raptada, privada de su libertad el día de ayer por 3 hombres que llegaron hasta su casa. Y muchos creen, estiman, que los responsables de este rapto y muerte de Fanny Carolina Chávez serían los justicieros de la frontera. La prima facie, el hecho de homicidio no ocurrió aquí, se dejó aparentemente en este lugar. Y que tiene una herida por arma blanca en la frente, lesión profunda de los huesos de la cara. ¿Arma de fuego? No, yo constaté un arma blanca, ¿verdad? Ahora ¿cuánta herida sería? Aparentemente una de las que tiene a simple vista, ¿cierto? Vamos a llevar a inspeccionar en el PACS. ¿La rigidez cadavérica, doctor? Y más o menos de entre 3 a 4 horas. ¿En dónde presenta la herida, doctor? En la región de la cara. De la cara. ¿Rastros de tortura? Tiene signos de tortura. ¿Qué parte del cuerpo? De reducción principalmente. ¿Cuál sería la causa de muerte? La causa de muerte es un traumatismo de cráneo, pero vamos a corroborar eso con la segunda parte de la autopsia allá en el PACS.
Nos fuimos nosotros al lugar a buscar indicios con relación a la muerte de esta nena. Y en ese momento no había evidencia. No había ninguna evidencia que podía relacionarla a la misma en la causa que se investigaba en ese momento. Doctor, conversaron con familiares. ¿Qué alegó familiares? ¿Ya había recibido alguna amenaza? Y mira que como dije, ahora estamos acá incipientemente acá haciendo el trámite de levantamiento del cadáver. Se presentó una hermana que posteriormente vamos a ser convocada para tener una información de la misma. ¿Y prácticamente confirmó que sería su hermana, verdad? Sí, la policía también ya confirmó a través del sistema de México, ¿verdad? Que se trata de la misma persona que está. Doctor, desde anoche, después del hecho, ¿qué informó la policía al Ministerio Público? Esa fue la información de esos datos que circuló en las redes sociales. Esa fue la información que le pasaron al Ministerio Público. Vamos a otra información grave también, y lo que es lo que manda hacerle a una persona la adicción a estupefacientes. Ya hablamos de lo que sucedió en Pedro Juan Caballero, que la muerte de esta mujer estaría relacionada a la venta de estupefacientes también. Ahora vamos de Pedro Juan hasta el Alto Paraná, hasta Mingaguazú, donde una joven de 19 años con problemas de adicción, usuaria de drogas, vendió a su hija de 2 años. Por 5 millones de guaraníes, la propia mujer, de tan solo 18 años, 19 años, digo bien, reconoció el hecho. Esto se produjo en el barrio San Jorge de Mingaguazú. Dos mujeres quedaron detenidas, la mamá, cuyo rostro tapamos, y la compradora. Tuvo intervención la fiscal Vivian Cornel de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas. Y de acuerdo al reporte que se tiene, la compradora es Ana Celia Caballero Ramírez, 44 años. Ya en su casa fue encontrada la menor de 2 años y ahora la fiscalía está juntando más elementos y la carátula de la carpeta fiscal, tráfico de menores, violación a la ley de adopción y otros. Repetimos, la mamá de la niña de 2 años está detenida junto con la mujer que habría comprado a esta criatura por 5 millones de guaraníes. Lo que le manda hacer la droga a una mamá, vender a su propia hija para seguir consumiendo drogas. 8:20 de la mañana, nosotros continuamos aquí en este último tramo de la mañana de cada día, última hora, y por supuesto tenemos muchas, pero muchas más informaciones y también enlaces correspondientes, y para ello nos acompaña Nata desde el Mercado de Abasto. Sí, muy buenos días, el saludo ahí en piso a todos los compañeros, también a todos los televidentes. Es así, estamos aquí por el Mercado Abasto, donde tenemos que mencionar que hay una nueva ordenanza municipal que establece que se utilicen cajas de plástico para lo que es el transporte ya de las mercaderías. De a poco se va a ir eliminando lo que son las cajas de madera que habitualmente se utilizan aquí en el Mercado Abasto. Sabemos que todo tiene un proceso también de cambio y vimos que algunos comerciantes ya se van adaptando a esto, adquiriendo las cajas de plásticos. Esto porque es mejor, porque se puede lavar y evita también la contaminación de los productos cuando uno hace la compra aquí en este lugar. Por otro lado, estuvimos haciendo también un sondeo, tema de seguridad, si mejoró o no aquí en el Mercado Abasto, y la mayoría de los comerciantes nos decían que sí, que sienten ese verdadero acompañamiento por parte de la Policía Nacional, que es muy importante también para que la gente pueda venir a hacer sus compras, para que el comerciante también se sienta seguro, porque sabemos que aquí la gente trabaja desde muy temprano. Vamos a hablar aquí con los comerciantes para conversar con ellos, a ver qué nos dicen también acerca de los productos. Amigo, te voy a interrumpir un ratito, veo que está trabajando a full. Queríamos saber nomás cómo está el abastecimiento de los productos, el tomate, por ejemplo, ¿están cumpliendo los productores nacionales? Excelente, muy buena calidad y muy buen precio. El tomate ahora está a 8.000 el kilo y tenemos el más barato que está a 4.000 el kilo, con el locote. Sí. ¿A buen precio entonces? A muy buen precio, estamos mejorando de a poco. ¿Hay algo que esté escaseando o que subió de precio últimamente? Y ahora por el momento subió el locote que está a 9.000 el kilo, pero después nada más, todo barato está. Se consigue todo. ¿Y la banana qué tal con la producción?
Banana está muy bueno, 8.000 la docena está. 8.000 la docena. Así mismo. Va a encontrar la gente en el abasto siempre todo esto. Siempre todo. Excelente, gracias amigo. Bueno, ahí está entonces lo que nos dice aquí un amigo comerciante. Conversábamos también con otro y decía que de repente la papa lo que subió también bastante a 11.000 guaraníes el kilo, porque estaba entrando solamente la papa de lo que es del lado argentino. Por eso tiene ese costo. En cuanto a la producción de tomates, está excelente. Los productores locales están cumpliendo toda la demanda de este producto. Por eso también está bastante accesible el costo. Así que ese es el recuento completo. Entonces aquí por el mercado Abasto, como siempre, un lugar donde van a encontrar los mejores precios para la gente que viene a hacer sus compras. Y lo importante también que se siente el acompañamiento de la Policía Nacional en cuanto a seguridad. Así que de nuestra parte, este es el fin de nuestro recorrido y seguimos atentos a cualquier novedad. Qué gusto, muchas gracias Nata por este enlace. Ya tenemos entonces todos los precios correspondientes para hacer nuestro caldito de verduras, nuestro menú de martes bien fit. Y por supuesto allí ya está el señor Freddy preparándonos el menú para el día de hoy. ¿Qué hacemos hoy, Freddy? A ver. Buenos días, Chiche, buenos días, Luchi, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Así. Contento, estamos a la mano mojada, por eso nomás. No importa, que nosotros nos saludemos es lo importante. Muy bien, mirá lo que tengo para vos, Chichín. Wow. Mirá lo que tengo para vos, querida Luchi. Mucho color, como siempre. Vení acá, Chile, no tengo vergüenza. Vení, Chile. O vení, Mike. Hacete amigo, no tengas vergüenza. Chile, ahí viene Chile. Ese es el muslito de pollo. Es exacto, es la alita. Es la alita, ¿verdad? Picante con una salsa picante. Acá puedes ver los clínicos salteados en manteca. Mira, todo me recuerda a Freddy. ¿Por qué? El muslo. Te estás mirando, mi amigo. Me baja la caña así, ¿eh? Bueno, tenemos acá. Vení, Chile, vení más cerca. Quiero que se vea todos estos colores divinos. Bueno, tenemos por un lado fideos a la manteca con un poco de ajo, luego un salteado de muslito con un poco de cebolla, mirá qué lindos colores, un poco de ají, un poco de brócoli de brother. ¿Qué hace, bro? Y por supuesto, una salsa salteada de manteca con el crujín que le da un saborcito maravilloso. Todo está acompañado con el fideo que vemos acá a la manteca. Una opción muy fácil de hacer, lo vamos a hacer enseguida. Recontra sabrosa porque tiene todo, tiene los ácidos en el limón, también por acá escondidito, mirá, que se cocina justamente con las alitas. Si le tiramos el limón entero para que se vaya, digamos, adobando, se vaya soltando su aroma y tenga como resultado algo colorido, sabroso, picante, medio dulzón, medio saladito, medio ácido. Acá hiciste una mezcla de todo. Acá, a esto se le llama umami. ¿Eh? Umami. Así se llama, así. Cuando es una mezcla así. No, cuando vos encontrás lo salado, lo dulce, lo ácido y lo picante, entonces la combinación de esos cuatro se le conoce como umami. Ah, mirá, no sabía, sí, porque lo que era dulce y salado era el famoso agridulce. Claro, ahí. Correcto. Y acá estamos sumando dos sabores más. O sea, total, los cuatro sabores generaría el quinto que se llama umami. Mirá qué loco, todos los días aprende algo nuevo, ¿eh? Bueno. El otro día estaba aprendiendo lo de restaurante. Sí. Que había sido el significado del restaurante, era por una cuestión de que en Europa, de la antigüedad, eran los que manejaban horas y horas y horas, sí, y paraban los lugares para poder restaurarse. Sí, como el parador, más o menos. Como el parador, correcto. Claro. Entonces quedó ahí la denominación restaurante. Y después lo de la estrella Michelin era por la ruta. ¡Qué locura! Sí. De verdad tienen que ver un poco y leer sobre la historia. Hoy en día no es así, ¿verdad? No, hoy no es más así, pero te digo nomás de cómo la estrella Michelin tomó tanta relevancia en el mundial. Por eso la guía Michelin, porque la justamente Michelin era de la parte de los que manejaban. Los camioneros, ¿verdad? Claro, acá vale la pena entrar 20 kilómetros porque tal comida es buenísima. Me encanta. Bueno, gracias. Ahí le tenemos a Claudio Francia y a Ulises Majul, que están agradeciendo este momento cultural del por qué los restaurantes se llaman así. Es porque claro, restauraba a los choferes de camiones para poder tener energía y seguir ruta kilómetros y kilómetros allá en Europa. Bueno, señores, vamos ahora hasta Luchidal. Atención, 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 porque queremos dar una súper bienvenida. ¡Eso! Familia de la mañana de cada día, Haggis. Celebra la magia de Disney con la promo Haggis 100 momentos mágicos. Puedes participar comprando productos Haggis y registrarte en www.promo100momentosmagicos.haggis.com.pi o también escanear el QR que aparece en pantalla. Atendé, atendé, porque puedes ganarte cajas mágicas, increíbles cuentos
o un viaje a París para 4 personas. Impresionante, impresionante esta promo. Haggis, 100 momentos mágicos. Bienvenidos a la mañana de cada día. Bueno, muy bien, señor. ¿Qué pasa? Están recibiendo un montón de... Pasame una de ese mensaje, pasame una. Dale, dale. ¿Qué? Los celos de los muchachos. Ya. Voy a borrar ahí podemos hacer un poco un zoom. Porque abajo está el plato nomás. No sé por qué Freddy le mandó a ellos el plato. Tu chonguito chiche. Saliste Dios del closet al aire, le dice. Viste qué celoso. Qué te estaba diciendo que justamente que no diga eso porque me estaban mirando. Un saludo querido al tío Héctor. Son tóxicos los amigos. Sí. Y aparte, en esta semana previa al Día de la Amistad, obviamente la toxicidad se apodera. ¿Por qué? Porque están todos celosos con quién va a festejar, con quién va a pasar el Día de los Amigos, con quién va hasta el 30, con quién va hasta el 29. Un día para cada grupo de amigos. Bueno, sí. Hablando de saludos para los amigos, un saludo y un besote enorme para Rebeca Ruiz, que siempre ve el programa. Así que, Rebe, querida, gracias por tu buena onda, me dijo ahí Raymond. Y también para Juana Melgarejo, el saludo especial también para Juana, las dos. Besote enorme, gracias por ver la mañana de cada día. Me encanta cuando llegan los mensajitos así en papel, la vieja escuela. Bueno, señores, hablemos de Satifen Grip. No queremos que te refríes bajo la temperatura. Y se siente, señores, 16 grados 6, que de verdad está fresco. Así que Satifen Grip para satifenearle a la gripe. Satifen día y noche es la nueva forma de satifenearle a la gripe. Con Satifen tenés la nueva manera de hacerle frente a la gripe. Satifen Grip día combate los síntomas gripales y te activa para que no decaigas durante el día. Y por supuesto, Satifen Grip noche te otorga el descanso que necesitabas para despertar al día siguiente más aliviado. Si tenés tos, congestión, fiebre y malestar general, satifenear a la gripe y sentir el alivio con Satifen Grip para que vuelvas rápidamente a la normalidad. Las cápsulas blandas de Satifen Grip actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, satifenear a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Por supuesto que Satifen es de éticos. Y atención, porque se viene el Día de la Amistad y yo te traigo esta súper promo para que puedas participar, por supuesto, este Día del Amigo con Punto Farma. Sorteamos 5 PlayStation 5 para que disfrutes de momentos increíbles con tus amigos. ¿Cómo participar? Es muy, pero muy fácil. Solo tenés que comprar uno de los productos de estas marcas y acumulás automáticamente cupones electrónicos. Válido para todos los canales de venta, app, web y también llamando al delivery más famoso del país, 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, belleza y premiamos tu amistad. A la vuelta de la pausa, señoras y señores, vamos a estar teniendo preguntados y vamos a jugar, vamos a divertirnos. Así que habilita tu celular, o andaba colocándote cerca del teléfono si marcaste una línea baja en el registro, porque te vamos a llamar y vas a ganar dinero en efectivo. Ahí está. Aquí nadie ha sido fiel. Ahora lo gozo. Ya no creo tu mentira. Te veo mejor solo. Voy a vivir mi vida. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. Dame risa, relambé. El pintalabios rojo. Esa cintura suelta. Muy bien, ahí está el tiempo, está corriendo, responde, dale, muy fácil la pregunta de hoy, ¿eh? Así que aprovechá y dejá tu respuesta a través de esa línea telefónica con mensaje de texto o con el código QR escaneando, le sacás la foto con la cámara activada y te va a abrir el WhatsApp para que dejes tu respuesta. Bueno, señores, 8:37, llegó el momento de Preguntados. Jugamos con CNT y tenemos la oportunidad de comunicarnos con las personas que se han inscrito previamente. Y otro dato importante es que siempre se saca titular y suplente. Y te voy a contar, Luchi. A ver. La persona que salió como titular. Sí. Gustavo Romero. Se encuentra nada más y nada menos en estos momentos en Uruguay porque es navegante. Entonces él está justamente navegando en agua arriba. Sí. Viajando, está por Uruguay y por supuesto, por una cuestión de que está trabajando, está navegando. Claro. Y está en Uruguay. Sí. No va a participar con nosotros. Pero en su reemplazo estaba el siguiente número de teléfono que va a ser la persona suplente que va a salir al aire y va a jugar. Así que la persona, si gana hoy, va a ganar hacia Gustavo.
Aquí le mandamos un abrazo grande porque estaba navegando, quería participar, pero bueno, no podía porque estaba en pleno proceso de trabajo y nada más y nada menos que navegando y tiene que estar atento a todo en el agua. La próxima será, Gustavo. Sí, la próxima va a ser. Todos los que quedan en el registro ya son parte de todas las acciones que lleva adelante la gran familia Gambling para CNT y más que nada para el SNT y sus juegos que tenemos en el canal. Bueno, antes de habilitar la llamada telefónica, voy a mostrar este cartón que es el de este fin de semana. Por si una de las preguntas tenga que ver con los premios. Y te estoy dando una ayuda, pero fundamental. ¿Por qué lo hago esto hoy martes? Porque ya te estoy adelantando el cartón del día domingo. Para que veas los premios, los montos, el vehículo. Anda mirando todo. Así que aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ahí está, tiempo suficiente. Ya escucho que están discando. Ya suena el teléfono, significa que la llamada ya está al aire. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tu nombre cuál es? Melisa. ¡Melisa! Meli, acá estamos con Luchi, está también Aníbal, estamos todos, está Freddy también. Hola, Meli. ¿Listos para jugar? Hola, ¿qué tal? Meli, ¿estás sola acompañada? Estoy con mi hija y estoy con mi marido. ¡Ah! Bien. Ayúdame, metete. Sí, vas a poder recibir mucha ayuda entonces, así que no se apuren nada más ustedes para responder. Meli, ¿de dónde sos? De Villeta. ¡Villeta! Bueno, atención, que el dinero puede ir hasta Villeta. Meli, vos sabés cómo es el sistema. Ahora tenemos dos dados. Un dado tiene las preguntas y el otro dado tiene los montos. ¿Con qué querés arrancar para saber? ¿Querés saber el dado del monto para saber cuánto vas a ganar o el tema de la pregunta para saber qué sobre te va a tocar? La pregunta. Todos eligen siempre la pregunta. Sí, increíble. ¿Verdad? Desde que empezamos, todo el mundo quiere saber. Por lo visto, quieren ir midiendo su... cultura general. Por supuesto, ahora el chiste. El entrenamiento del día de chiste. Sí, Aniela, le mando una sonata, ya no voy más al gym porque acá tengo el super dado. Por supuesto. De pregunta oficial. A la una, a las dos y a las tres. Ahí va el dado, señores. A ver, Meli. Ok. El sobre número 6, Meli. Así que Luchi te va a hacer la pregunta del sobre número 6, pero ahora sí tenemos que saber el monto por el cual vas a participar. ¿Estás lista? A ver. Sí. Te puede tocar desde 300.000 hasta 1.500.000. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Cómo se llama? Nara. ¿Hola? Nara. Hola, Narita. Nara, está mirando. ¿Quién me habló? Me hablaban por la tele. Bueno, a ver. A la una, a las dos y a las... tres. A ver, Melisa, el monto. ¡Ay! ¡Ay, casi 1.200.000! Quedan 500.000, igual es buen dinero para una pregunta que si respondes bien, la plata ya es tuya. Así que, atención, Melisa, atención, Narita. ¿Y cómo se llama tu marido? César. César, atención, César, porque vamos a jugar, ¿eh? A ver, Melisa. Súper fácil esta pregunta, súper fácil. Muy bien, muy bien. 500.000 que podemos asegurarnos. Sí, por supuesto. Veamos qué tal estás con fechas patrias de nuestro país. Melisa, ¿qué días y en qué mes se festejan las fiestas de la independencia del Paraguay? 14 y 15 de mayo. ¡Sí! Muy bien, 500.000 guaraníes para Melisa. Impresionante. 500.000 para derrochar este fin de semana. Ahí está, 14 y 15 de mayo. Facilísimo. Para regalarle a tu mejor amigo o amigo, sin ningún problema, o armar un asadito ahí entre los amigos para poder disfrutar. Así que, Meli, felicidades. Te agradecemos a vos, a tu hija, también a tu marido por acompañarnos en este momento. Y quédate en línea porque te van a decir cómo hacer para entregar el monto en efectivo, ¿sí? Bueno, está bien. Gracias, Meli. Besos enormes, Meli. Bueno, si quieren participar, no se olviden, regístrense en las redes sociales de SNT, también del SNT, también de La Mañana Cada Día, en las redes sociales de Paola Maltese y también en mis redes sociales. Ahí está el link, porque es un formulario. Sí. Nombre, apellido, número de teléfono, celular, super localidad, fácil. Muy fácil, lo básico. Y una vez nomás se tienen que registrar, porque una vez que se registran, ya quedan en la base de datos. Y una vez que juegan, ya está. Ojo, no es que haya un recutú en esto, sino que es para darle más oportunidad a que todos los que se registran puedan seguir participando de Preguntados. La próxima cita, el viernes, fin de semana, así que regístrense ya. Che, bueno, me encanta que Melisa ni dudó, porque famoso por la presión, vos decís, pedís ayuda. Ella, al toque, por inercia, respondió. Ha sido una mujer patriótica, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos hasta Aníbal, que tiene más noticias. Sí, señor, vamos a ir hasta el departamento de Itapúa nuevamente, San Cosme y San Damián. Ahí está Leila Jiménez, Lorenzo Galeano, recorriendo todavía esta linda zona del departamento de Itapúa. Buen día, Leila. No son juguetes que representan a
¿Qué tal, Aníbal? Buen día, ¿cómo están? El saludo para todo el equipo. Y seguimos aquí en el departamento de Itapúa, bien lo decías, San Cosme y Damián. Estábamos hablando acá seriamente con el entrevistado que estaba haciendo una denuncia. Bueno, ahora ya no quiere conversar, Acuario Pirarendá, Aníbal, compañeros, y llegamos para ver, porque este es uno de los puntos atractivos turísticos que tiene esta ciudad, que tiene este punto del país. Y quiero que vean, porque aquí hay especies de diferentes tipos que habitan en tanto en el río Paraguay como en el Paraná. Y estamos con el creador de todo esto, que es el ingeniero Arnulfo Fretes, para ir conversando, ir mostrando un poco también acerca de todo lo que tienen aquí, ingeniero, y bueno, ustedes me decían también con todo esto que tiene que ver con la desaparición prácticamente de las dunas, se ven afectados, eso golpea, y por supuesto hace que de repente menos gente quiera venir hacia este punto del país. Así, buen día Chiche y Lucía. Buen día, para nosotros un gran placer y un gran honor recibirles. Efectivamente, así como estás diciendo, como ustedes vieron, San Cosme y San Damián es una comunidad que vive del turismo. Las dunas son para nosotros un espacio emblemático porque es el último relicto de la gran isla de Yacinetá y Talavera, ¿verdad? Y bueno, todos juntos vamos a poder hacerlo y con la ayuda de ustedes mucho más. Queremos conocer también un poco más del acuario, ingeniero, y para que nos comente un poco las especies que tenemos acá, porque yo todavía estoy impresionada. Bueno, esta es una iniciativa que surgió hace unos años, hace unos 3 años, y todo lo que ustedes ven es una exposición de la rica fauna íctica que tenemos en nuestro país, en los ríos Paraná y Paraguay, que tiene como fin fundamental, más allá de una visita turística y de un momento de relax, de ver estas bellezas que tenemos, es un espacio también de concienciación sobre el deber que tenemos todos de cuidar la naturaleza, de hacer posible que nuestros ríos siempre tengan esta riqueza de fauna íctica, no solamente para el consumo, porque es parte de una actividad económica importante de la población, sino así también el de mantener la biodiversidad. Eso es muy importante. ¿Esta especie que tenemos acá es una de las más conocidas? Sí, este es el sábalo carimbatá. Y notablemente este es uno de los peces que más vitamina E tiene en el mundo, ¿verdad? Y en un estudio que se hizo se encontró de que las comunidades indígenas desde el inicio antiguamente preferían este pez que a otros, ¿verdad? Ahora no sabemos cómo ellos sabían que ya este pez tenía mucho más vitamina E que los demás, ¿verdad? Esa es como una anotación, ¿verdad? Y eso da cuenta del valor que tienen todas las especies que hay aquí. Y si podemos ir recorriendo también, ingeniero, querríamos mostrar todas las especies realmente acá, Aníbal y compañeros, pero una cuestión de tiempo también. Ahora, hay algo que les quiero mostrar de este lado, que me estaba mostrando también acá el ingeniero. Algunas especies que tienen en este lugar, el que está ahí atrás, bien acomodadito, tranquilito. Ese es el bagre, me dice. Así es, o mandí. El bagre, o sea, si te dicen cara de bagre, Aníbal de Valle Treimana, así no va, porque se suele aplicar también eso. Y además del bagre, del mandí, ¿qué otras especies hay? Ahí está el pez sapo que le dice, está el ñurundiá, que es una especie nativa también. El pez sapo. Todas son especies muy emblemáticas también del río Paraguay. Este es el pez sapo. Exacto. Bueno, entonces también le dicen apretador, ¿verdad? Mirá, entonces, bueno, es Aníbal, el otro es el que tenés cara de varias, le dijiste. No dije. Sí, me sentí aludido. Este lado. Me sentí aludido. No, y este... Lorenzo puede enfocar, allá hay un lenguado que está metido en la arena, Y esa es una especie también, bueno, estos son peces que habitan también en el mar, pero que a través de los tiempos, de los siglos, ¿verdad?, fue adaptándose al agua dulce, y hoy tenemos también en nuestros ríos el lenguado, que es originario del mar. Y aquí tenemos las rayas de río,
que son también unas especies muy importantes dentro del ecosistema acuático, dentro del ecosistema de nuestros ríos Paraná y Paraguay. Leila, para ir cerrando este contacto, consultarle al ingeniero, ¿cuántas especies de peces tiene ahí en su acuario? Sí, para ir cerrando ya, ingeniero, ¿cuántas especies encontramos acá en el acuario? Y bueno, hacer la invitación a la gente que se pueda acercar. En este lugar tenemos 23 especies también nativas y exóticas, ¿verdad? Ah. Pero en su gran mayoría, en un 90%, son especies del río Paraná y del río Paraguay. Entonces, como les dije, es un lugar que podemos visitar, pero también aprender y compartir. La idea es que podamos nosotros valorar toda esta riqueza íctica que tenemos en nuestros ríos. Y para eso está el Acuario Pirarendá, ¿verdad? Va a ser un punto de referencia, de encuentro, y Montesur, que representa un poco todo ese deseo que nosotros tenemos de que San Cosme vaya creciendo en esto que se llama industria sin chimenea, que es el turismo. Uh-huh. Y eso depende mucho de la unión que podamos tener todos y que de manera fraterna los paraguayos y paraguayas podamos realmente hacer que nuestro país demuestre que realmente ama su naturaleza y ama lo que es nuestro. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, ingeniero Arnulfo Frete. Entonces, de esta manera estábamos mostrando un poquito de todo lo que hay acá, Aníbal. Uh-huh. Entonces, para que la gente vaya viendo también, es un poco de lo que tenemos para mostrarle de todo lo que es la ciudad de San Cosme y Damián. Y bueno, y lo que decíamos, ¿verdad? Que actualmente se ve bastante golpeada en lo que tiene que ver con el ámbito turístico. Sí, realmente después de la desaparición de las dunas, y ojalá que prontamente el MOPC y otras entidades hagan ese trabajo de refulado, de dragado, para volver a reflotar esas hermosas dunas ahí en San Cosme y San Damián, tan atractiva, como ya decía Leila, y toda la gente que alguna vez conoció este sitio. Gracias, Leila. Hasta luego. Bueno, qué lindo. Leila, estando ya en la ciudad de San Cosme y Damián, agradecemos al ingeniero sábado, Karim Batá. Sí. Mirá un poco, vos sabés que el Karim Batá es el sábalo, había sido, y claro, es un pez no muy apetecido, ¿verdad? El Karim Batá. Chupabarro se le dice. Tipo bagre. En, sí, en realidad el bagre es una de las familias del bagre. Son varios tipos pescados del bagre. Sí. Tiene mucha vitamina E, dice. Ah, sí, entonces creo que... Claro, el surubí es un bagre. ¿Cómo se llama? El armado también es bagre. Sí, el surubí es un bagre. Sí. Mira un poco. Pero el Karim Batá es... Ese, aparte tiene un fuerte... Mucho gusto a tierra. Sí. Mucho gusto a tierra. Tiene un fuerte. Tiene que hacerle con mucho... Condimentarlo bien. ¿Sabes cómo le hacen los muchachos? Le hacen con mucho limón. Uh-huh. Supuestamente tiene una glándula que se le saca y es menos, pero mentira, igual es fuerte. Impresionante. No, ya que estamos preparados, vamos a la presentación. Por bueno. Presentación, ¿qué pez sería si fuese un pez? ¿Cuál? ¿Yo? Un bagre. No, chupabarro. Chupabarro. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, presenta el bloque de cocina de la mañana de cada día. Dios mío, qué candente se pone todo hasta ahora. Están muy locos, mi amigo. Ustedes, ¿verdad?, se descontrolan todos. No, no, para nada. Bueno, lo que sí me descontrola es cuando tengo que cocinar algo así, lo picante. Ah, ¿te gusta? Me gusta. Generalmente, si no me equivoco, mi querido, te le consulto porque yo no soy fanático del mundo de fútbol americano. En febrero suele ser el Super Tazón. El primer fin de semana de febrero. Del 3 al 5, del 3 al 7. Sí, yo tengo un grupo de amigos. Primer domingo de febrero. Tengo un grupo de amigos que son re fanáticos, ¿verdad? Y siempre nos reunimos una vez al año y yo cocino el famoso del Buffalo Wings. Ay, me encanta. Sí, con la birrola y todo lo demás. Lima, Yankee. No, yo no veo, yo no sé cómo se juega, lo le digo yo. Yo solo quiero ver el show de entretiempo del Super Bowl. Ah, yo no entiendo nada. Yo no conozco mucho las reglas. A mi hermano de chiquitito le hacían un recorte de Super Bowl. Ah, cierto. Super Tazón. Super Tazón, ¿verdad? Correcto, ahí está. Usted tiene pinta también, tiene el cabello para eso. Yo no tanto, yo era más escamoso, así con melena me dejaban así. El peso pluma. Sí, exacto. Peso pluma, está bien. ¿Quién no tuvo el corte de taza? Mi madre me cortaba el flequillo así. Yo tenía rulo. Ah, entonces yo crecía hacia arriba. Tipo Valderrama. Hablá y cocinamos, Dios mío. Ay, perana. Bueno,
¿Qué estoy haciendo? Estoy macerando nuestras alitas, mi querida. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Le vamos a agregar los condimentos. Esto sería ideal que lo dejes por lo menos unos 20, 30 minutos en la heladera antes de hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? Ok. Para eso le agregamos limoncito. Chiche, ¿qué tal está para comer picante? Ah, bueno. No, entonces, dice. La última vez casi le... Ah, él no sabe comer picante. No, le dio alergia y así, yo no sabía. Ahí, entonces ya no, bueno. No quiero más jugar con él. La venganza ahí. Después de lo del viernes, porque Chiche nos intoxicó, ¿viste? Sí, sí. Agarra y... Bueno, hasta ahora tengo secuelas, mi querido Chiche, ¿no? Bueno, me despierto. Así con ese ruido. Bueno, vamos a agregar el... ¿verdad? Con la semilla, todo para que pique rico, papá. 16 grados, no pasa nada. Vamos a agregarlo ahí, que se vaya mezclando lentamente. Vamos a agregar también una cebollita, o sea, media ya, en todo caso, que lo vamos a picar finamente. Ayer me preguntaba si yo soy fanático del picante, y sí, yo soy. Pero sí. ¿Vos qué tal con el picante? No soy tan fanática, pero puedo comer. Pasa que no elijo nomás. La combinación que estoy haciendo ahora es perfecta. ¿Sabes por qué? Si no sos fanático del picante o te cuesta, sí. ¿Qué es el primer error que solemos hacer cuando una comida es muy picante? Agarramos un vaso de agua, de gaseosa, sí. De cerveza y eso es peor. Ah. Lo único que le puede inhibir... Intensifica. Claro, lo único que le puede inhibir, por decirle al picor, es algo lácteo. Ah, o sea, un derivado lácteo, un yogur, una leche, mantequita... Por eso justamente la guarnición la hacemos con fideo a la manteca. Ah, me encanta. Entonces, claro. Ese picor que va a tener, quédate acá, mirá, porque ay, tengo que poner de este lado, mirá. Este picor, esto lo pica, esto le da el color rojo lindo. Pimentón dulce. Claro, este es para darle el color rojo. Entonces, con el fideo a la manteca es como que se equilibra todo. Correcto, todo tiene un porqué en la vida, claro. ¿Verdad? Y ese justamente es el porqué. Hablando justamente de porqués, es. Sí. No tenés que preguntar de por qué, pero cuando te vas a comprar, tiene que ser todos los productos de Arcoiris, mi querida. Por supuesto, porque en Arcoiris sabemos que buscas la practicidad a la hora de cocinar. Y con los saborizadores de carne, con bolsa para horno, vas a ahorrar mucho, pero muchísimo tiempo. Acá tenemos las 5 presentaciones. Para pollo, carne vacuna, pescado, pollo al curry y pollo a la mostaza. Primero sacamos del envase la bolsa para hornear, agregamos los condimentos a la carne, metemos al hornito y listo, vas a tener una carne jugosa y sabrosa. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales como @arcoirispi. Ahí está. Bueno, una vez que tengamos... Digamos, macerando acá nuestras alitas con el jugo de limón, sí. Con la sal, perdón, ahí vuelvo un poco, con el ají. Este, como te digo, va a picar, pero no hace ese pico, que no va a aguantar. Se aguanta bien. Va a ser uno que para viernes, por ejemplo, va a estirar más claro. Otra vez. Ahí está, y vamos a ir dorando eso, un lado para el otro. Ahí se ponen las semillitas del picante justamente. Sí. Ahí. Pero me encanta esta combinación con el fideito. No, combina el fideo a la manteca, lo para mí es demasiado rico, exageradamente rico. Tus hijos seguro aman esa receta. Sí. Especial bueno, para los chicos. Hoy mi hija me pidió sollo con tortilla, bueno. Hace frito y ya queremos. No, mi hija es personaje, ahí nada es lo más. Queremos sollo con tortilla, queremos vellú también, dice Chiche. Sí, Chiche, no hay problema. Claro, mañana si querés, Chiche, te vamos a usar yo con tortilla. Silencio incómodo, güey. Mañana parece que va a llover, ¿verdad? Sí. Sí. Chaparrones. Y frito. Frito. Sí, ya está, ya soy yo con tortilla para mi querido Chiche. Y el jueves, vellú, porque mínima 14 grados. Después de 3 años me van a hacer un menú. No. Ay, qué feo el celo, ¿eh? Bueno, vamos a ir agregando rápidamente. Aprovecho y mando un gran saludo. Bueno, no está en el colegio ahora, pero igual agradezco al... Al profe Lisandro, ayer pasó su examen de taekwondo. ¿Eh? Sí. Saludos, profe por Lisandro. Fin, por fin un almirón que gana trofeo, papá. ¿Eh? Ahí va. No sé, yo vi que decía su colillo. Ay, sí. O sea, que dice Lisandro su colillo, Lisandro dice su colillo, en el decía. Pergamino ese que ¿qué? Le dan. Sí. El apellido. Si perdía, iba a decir al miro. No, el apellido o sea, materno. Le quería corregir al profe, pero como estaba, era noveno Dan. Dije, está bien con su colillo. Deja nomás ya, claro, ¿qué pasa eso? Saluda alisando su colillo, entonces. Ahí va. Bueno, ponemos perejil. Vamos a agregar el jugo de limoncito un poquito. Y a la par, esto está lavadito, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué te ponemos siempre el limón en la comida? Porque en la caja tiene mucho aroma y justamente la idea es que se vaya fusionando en aromas, como le estaba explicando a Chiche, la combinación de lo ácido, de lo dulce, de lo salado y de lo picante,
sale un nuevo sabor que, sí, que los orientales lo conocen como umami. Ah, umami. Esa combinación justamente hace que sea un equilibrio perfecto, que vos comas, que sea rico, que sea salado, que todo lo que sientas en la boca es una explosión de Me sabor. Me encanta. Bueno, a medida que esto empieza a cocinarse... Cuidado, chicos, con el limón. Porque si salen al sol se pueden manchar. ¿Vos sabés qué me pasó cuando hice mi tereré? Sí, hice, yo le exprimí mucho el limón porque me encanta. Era en verano, recuerdo. Y salí al sol, no sé qué, me puse el protector en la espalda. Aquella mancha. ¿Vos sabés que tres meses por ahí se quedó? Yo dije, no, va a salir más esto. No, una mancha blanca enorme. No sabía. Sí. Ah, ok. No la tenía lo del limón, ¿eh? No, pero eso es cierto, ¿eh? Mancha muchísimo. Deja mancha. Pues yo consumo muchísimo limón también. Cuidado. Buen dato. ¿Te lavas la mano antes de salir al sol? Bueno, vamos a ir dando vuelta a la idea que esto se vaya sellando bien de un lado, del otro. No le apuro en darle vuelta rápido porque si le apuro se va a pegar la piel por el fondo de la sartén. Sí. Entonces tenemos que dejar que esto se selle bien. Que se ponga doradito. Que se ponga bien doradito, pero te das cuenta que dentro de todo es una receta sencilla, fácil. Re fácil. Si no quieres complicarte la vida, inclusive te recomiendo que lo hagas en el horno. El macerado lo pones, lo masajeas bien con un poco de aceite, más sal, lo mandas al horno y se cocina aproximadamente en 25 minutos. Me encanta. Volando se cocina, correcto. Mirá los colores que tienes y todavía está crudo. Eso es lo que siempre tenés que tratar, doña, de hacer que tu comida tenga varios colores vivos para que sea llamativo, ¿eh? Pero bueno, vamos a la receta. Por supuesto, ya la receta en pantalla para que usted, doña Don, pueda sacar su fotito, anotar en su celular, en su agenda. Alitas picantes con fideo, la manteca y ajo. Necesitamos 1 kilo de alitas, 400 gramos de espagueti, una cebolla, 2 ajíes frescos, 1 cucharadita de pimienta, sal, 2 cucharadas de manteca, 3 dientes de ajo, perejil fresco, 1 cucharada de paprika y 2 limoncitos. Súper fácil esta receta para este martes, entonces, de la mano del señor Freddy Almirón y, por supuesto, de Arcoíris. Quiero contarle nomás algo. ¿Puedes poner? Para puedo salir por un ratito, Ramón, creo que algo. A ver. Volando, Vinés. ¿Qué? Ah, ya sé, claro. A la manteca y ajo. Yo pensé que me decía, ahí te sí tiene. No digo nada. Hola, tía. Hola, tía. Él es el que me dice siempre, ¿eh? Él es el culpable. ¿Cuándo vas a cocinar en la casa de mi suegra? Sí, pero yo te iba a decir uno que te va a gustar, ¿eh? No, pero vamos a hervir nomás el ajo. ¿A vos te gusta el ajo, Luchi? Sí, me gusta. Bueno. Picaña el ajo. Sí. ¿No te gusta el ajo? A mí sí, sí. A mí el ajo me gusta hasta la ensalada. Me encanta. Ahí, a usted le va a gustar también el ajo. A vos en el tereré te gusta el ajo. Sí. Bueno, un saludo a la tía, ¿eh? Saludos, tía. Mañana vamos a hacer un sollo sin ajo, entonces, ¿eh? Bueno, vamos a dejar que esto vaya cocinando. Atender el dato también que te voy a dar. A ver. A medida que se va cocinando, yo te recomiendo que el agua de cocción que tenemos acá utilices ahí, en el fondo, para deslizar, porque siempre te comento todos los nutrientes que va soltando, por decirlo así, la pasta. Exactamente. Vamos a ir agregando directamente al fondo de nuestro pollito. Claro, para aprovechar justamente ese sabor. Ese toque de almidón que le va a dejar cremoso también a la salsa. Y bueno, dejamos que siga cocinándose. Por otra parte, este es el resultado final, mi querido Carlito. Mira qué lindo. Mirá divino. Qué lindo, colorido, espectacular. Da más gusto comer cuando nuestro plato está así de decorado, así no, colorido. Está decorado, ¿sabes? Está decoradito. Realmente decorado. Mira los brócolis ahí, el limoncito, me encanta. Bueno, ya sabes, te va a súper comprar todo lo que te mostramos recién y ya está, sin el ajo. Bueno, muchas gracias, don Freddy Almirón. Nosotros seguimos con muchas más informaciones en este último tramo del programa. Este fue nuestro bloque de cocina presentado por Arcoíris. Arcoíris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya, presentó el bloque de cocina. Mañana 8 minutos, recta final ya del programa, 17 grados 2, la temperatura jornada gris que estamos teniendo en gran parte del territorio nacional en este martes. Bueno, tenemos que empezar a cuidarnos y por supuesto aprovechar este mundo wellness, Luchi, para poder en este caso generar esos cuidados necesarios a nuestro organismo. Por supuesto, nosotros siempre queremos cuidarles a ustedes, por eso tenemos consejitos de la mano de Dasani. Adelante.
El esfuerzo valió la pena. Mereces hidratarte con una Dasani. Viví primero, Dasani después. Increíble, pero comprobado que los amigos son buenos para tu salud. Las buenas amistades pueden ayudarte a celebrar los buenos momentos y apoyarte en los malos, prevenir el aislamiento, la soledad y ofrecerte compañía si necesitas. Te dan más felicidad y reducen tu estrés, incluso previene la depresión. Y por suerte, eso también nos ayuda muchísimo a que la gente también nos valore más. Porque muchas veces creen que un club de fans es solamente para hablar de un artista y no es así, ¿verdad? Tratamos siempre de seguir su ejemplo, como te dije, y tratamos de que nos alimente el alma también. Y así somos muy felices, gracias a Dios. Mejoran la confianza en uno mismo y la autoestima. Te ayudan a sobrellevar traumas como el divorcio, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido. Te animan a cambiar o a evitar hábitos que sean poco saludables. Los amigos también tienen una función muy importante en mejorar tu salud en general. Los adultos con relaciones sociales consolidadas tienen menor riesgo de tener problemas de salud importantes, hipertensión arterial y un índice de masa corporal poco saludable. De hecho, según estudios, los adultos mayores que establecen relaciones valiosas y tienen apoyo social probablemente vivan más que sus compañeros con menos vínculos sociales. La calidad importa más que la cantidad. Aunque puede ser positivo crear una red diversa de amigos y conocidos, puedes sentir una mayor sensación de formar parte de un grupo y el bienestar si fomentas relaciones sanas y valiosas que te apoyarán en las buenas y en las malas. El esfuerzo valió la pena. Mereces hidratarte con una Dasani. Viví primero. Dasani después. Fantástico los informes, gracias a Emi Baez, gracias a la gran familia de Dasani, por supuesto a las chicas de Roja y Ju Chayanne. Divinas. Un saludo muy, pero muy genial. Son fanáticas de Chayanne, llevan todo tipo de acciones y bueno, queríamos compartir justamente a través de Dasani este tipo de acciones que llevan adelante ellas, que realmente nos sorprende porque va mucho más allá del fanatismo que podés tener por un cantante, sino que involucrarte de otras maneras. Y todas estas acciones que ellas llevan adelante, quiero decirles que Chayanne está al tanto. De hecho, comparte, retuitea todas las acciones que se hacen aquí en Paraguay. Chayanne ya ha dicho en más de una oportunidad que él es el dueño de sus redes sociales. Él es el que mira, él el que lee, todo. El que responde. Sí, entonces, qué genial ver de que un artista como Chayanne esté compartiendo lo que ocurre con la fanaticada que tiene aquí en nuestro país. Vos sabés que yo estuve en el concierto de Chayanne, estuve ahí abajo, se me caía el sudor, así que yo también estoy para unirme al grupo de las fanáticas de Chayanne, pero bueno, nosotros tenemos que continuar, está por acabar el programa, Dios mío. Por favor, Mariano, ¿dónde estás? Salvanos de esta. Luchi, vení, vení, vení. Y no solo Luchi, Chiche. A ver, Chiche, mira acá estoy. La pantalla, Chiche. Mira, papá, lo que te estoy por meterme mira en el video. Ah, mira esos clásicos, onda, papá. Onda. Estamos en Barrio Obrero, estamos acá en la colección de Sandro Lescano. Es un vecino muy conocido acá en la zona del fomento de Barrio bueno Obrero, juguetes. Sandro, gracias por permitirnos visitar y mostrar un poco tu colección de juguetes. Y digo que no solamente autos, sino que todo tipo de cositas tenés acá. Sí, todo. Robotina. Todo un poco. Contar un poco la historia. ¿Cómo es que juntaste tantas cosas? ¿Cuántos juguetes tenés? Y hay más de 2.000 juguetes tengo. Más de 2.000 juguetes. ¿Cómo fueron llegando? Y algunos fui comprando, otros fui cambiando y con los amigos, eso era de boca en boca. Mira, necesito esto, yo tengo esto. Y la gente me ofrecía, se acercaba, y cambiábamos algo así. Así me fui juntando. Hoy esto es una especie de exposición que vos haces, Sandro, permanente, digo, acá en tu local. Sí, siempre, siempre. Viste que cambio cada tanto, cambio de... Tengo en la estante y después algún día cambio, renuevo, así. Wow. Voy haciendo. Hay de todo. Veo que hay juguetes de plástico, juguetes de metal. Sí. De madera. De todo tengo. Ya lo que son esos, están buenísimos. De mi época de... Eso tiene muchos años, Mariano. ¿Eh? Ah, ¿desde qué año por ahí decís que hay acá? Y acá hay de los años
Los juguetes que tengo desde los 58 hasta mi época, de los hasta los 70 y a los 75, 80 máximo. Y ahí veo juguetes también de diferente origen, porque uno decía Made in Germany. Sí, alemanes y japonesas son. Mira, este, por ejemplo, este camión repartidor. Juguete era de antes, sí. Sonido. Mira, yo no sé quién más hace esto, pero a ver si alcanza a distinguir el material. ¿Ves que es medio de metal? ¡Qué locura! ¡Me encanta! ¿Verdad? Y ven, mira el Luchi, lo que es esto. Te voy a mostrar nomás, si de repente te gusta, acá con el permiso de Sandro. Sí. Mira lo que es este teléfono. ¡Ah! Wow, está muy bueno, mira. El teléfono, por allá hay otro vehículo. Yo no sé, Chiche, si... impresionante. Y no sé, ¿quién es lo que le...? ¿Quién es el mayor acá entre nosotros, lo que estamos hablando? Aníbal. Aníbal es. Aníbal tiene 50. Aníbal. Aníbal, el Jaco Pichón, ¿cómo era que le dijiste, Luchi? El Sugar. Bueno. Bueno, mira la moto de arriba. Eso es una serie, Luchi. ¿Cómo es que se llamaba la serie, Sandro, ese de los policías? Patrulla motorizada. Patrulla motorizada. Dice que mostraba por Canal 9 anteriormente, era en su tiempo. ¿Y esto qué es que sacaste acá, Sandro? Es un taxímetro. De los taxis de antes. ¿Y eso estaba por el vehículo? De alemán, del 50 y algo, del 56, 58. Está todo restaurado, anda. O sea, ellos, tipo, vos te subías al taxi y esto es lo que corría... Sí. Este es mi abuelo, era taxista. Y ese es de su... Qué buena onda. Y además también de la sección varones, de repente ponerle, ¿verdad? Atendiendo al uso que será los juguetes y compañía también. Mariano. Ahí por la camina ese otro teléfono más chiquito, más grande, digo, ¿verdad? Allá la parte de la cocina, hay trenes, camiones de bomberos, máquinas de costura, herrera, Luche. Mariano, ¿en cuánto tiempo aproximadamente él coleccionó todo esto? ¿Hace cuánto tiempo que estás juntando esto? ¿Cuánto tiempo te llevó coleccionar? Y mira, de la época de colegio ya yo juntaba, me iba juntando poco a poco las cosas. Mira el Brasilia, ¿cómo está? Mira que yo digamos de los 20 años, mira. Ya tengo 60 ya. 60 menos 20, 40 por ahí. 40 años juntando eso, sí. ¿Toda tu vida dedicándote un poco a como un pasatiempo? No, todo en... ¿Cómo te dices? De vez en cuando nomás, ¿verdad? Sí o no, viene este, me gusta, este sí. No es que está todo el día encima. Siento que también coleccionas cosas que tienen que ver con música. ¿Con música? Sí, también, de todo. Tengo la colección de chistes de... ¿Cómo es? Carlito Vera. De casero, pues no hablan aquí. Lo que tengo es los discos de Cachito y... ¿Ni suban? Cachito y Samba Show. Ah. Okay. Bueno, rápido, Chiche. Yo quiero nomás aprovechar el tiempo. Yo sé que tenemos que cerrar, pero salí un poco Anderson afuera, por favor, retírate. Le he hecho así. No, pero en serio, vamos a salir un ratito para que puedan ver ustedes dónde estamos, Chiche, por si quieras pasar. Porque Barrio Obrero, sí. Barrio Obrero, acá está el fomento de Barrio Obrero, la calle es Nuestra Señora de la Asunción y este lugar es la Fortuna Sabores, venden empanadas, hay bollos también, cosas dulces también, sí. Claro, y de paso mientras merendás, mientras almorzás, también podés ir viendo un poco la colección que tiene acá el querido Sandro Lescano. Qué gusto. Qué buena onda, bueno, y le agradecemos por abrirnos las puertas, por mostrar, en nuestro país existen muchísimos coleccionistas y más que nada este tipo de juguetes, ¿verdad? Mira las bicicletas que tenemos ahí, mira qué bueno está. Aprovechar y visitarlo, ¿eh? Sí, me gusta que tenga juguetes, que tenga carteles, que tenga artículos de muchos años, que evidentemente esto denota una dedicación tremenda y un valor, ¿verdad? Importantísimo dentro de la historia. Roberto Coronel no es parte de la colección, ¿eh? Queremos aclarar que Roberto Coronel es nuestro. Sí. Dice que esta pieza tiene más de 100 años. Tiene un lujo. Y está hecho de carne, plástico y metal. Ay, sí. Dios mío. Carne, plástico, bueno, Mariano, metal, todo. Sí. Tenemos que ir despidiendo, pues se nos va el programa. Son las 9:18. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Y gracias por compartir este momento. Agradecemos Chamba. A esta persona por abrirnos las puertas de su local. Dale, señores, hasta mañana. Bueno, 9:18, nos vamos despidiendo, venimos aquí en la cocina porque ya estamos en la recta final del programa, ¿sí? Tenemos que conocer a un coleccionista de Barbies.
¿De Barbies? Sí. Hay de Barbies. Me gusta. 400 muñecas tienes. ¿Acá? Un muchacho. Mira, vamos a tener en cuenta eso. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa, ya estamos en horario. Y hoy, Luchi, no queríamos dejar pasar el programa sin recordar a una persona tan importante para todos los que estamos en los medios de comunicación, porque hoy, en este caso, ya se cumple un año. Qué rápido pasó un año, donde nos dejaba el queridísimo Humberto Rubín. Ay, gracias, me emociono, gracias. Lo extrañamos mucho. Todos los extrañamos. Hoy justamente vamos a estar de tarde ahí con toda la familia para un homenaje que se le va a hacer. Así que, bueno, pasan los años, pero queda su... En nuestras memorias queda su recuerdo por siempre. El legado más importante para muchísimas personas que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Una persona ejemplar, una persona querida por todos y lo que dice Luchi. El legado es lo más lindo que nos ha dejado el queridísimo Humberto Rubín. Yo lamento muchísimo, porque hace un año no pude estar porque estaba de viaje y fue una noticia que conmocionó a todo el país definitivamente. Sí. La partida del querido Humberto. Nuestro respeto y admiración siempre para toda la familia Rubín. Y bueno, el saludo nuestro para todos los que hoy se van a estar juntando a la tarde. Gracias, gracias a todo el equipo por este bello homenaje. Nos vamos, tenemos que cerrar el programa. Mañana vamos a volver a partir de las 5:30 de la mañana, como siempre aquí en el Sistema Nacional de Televisión, con Edwin, con Aníbal, con Luchi, con Freddy, con Bruno, todo el equipo que hace posible este programa, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos. Gracias.